Amigos, ¿cuánto tiempo? ¿Qué pasa? Hacía muchísimo que no hacía directo, Juan Alfonso. Buf, no me lo creo, ¿eh? No te lo crees, hacía bastante, ¿eh? O sea, he estado muy ocupado disfrutando de Furo 22, un juego que funciona, bueno, espectacular, ¿no? Lo he visto, lo he visto. De hecho, tengo una cosa que comentar a tus suscriptores especialmente. Tú estás haciendo un sorteo de F1 22 para tus suscriptores. Correcto. Pero yo tengo un sorteo mejor. Y es que a mis suscriptores les prometo que no les va a caer un F1 22 este mes. O sea, garantizo, no hay sorteo este mes de F1 22. Es decir, si os suscribís a mi canal en lugar de al de Javi, es imposible que os llevéis un F1 22. Ahí os lo dejo. No puedo competir con eso. Maniobra magistral. Esta batalla estratégica por suscripciones la acaba de ganar Juan Alfonso. Te doy la mano, amigo mío, te doy la mano. Gracias. Y enhorabuena, has ganado este asalto. No he sabido plantear bien la batalla. Y nada, bueno, todas las suscripciones para Juan Alfonso, porque sin duda ha sido más inteligente. Oye, mucha calle, mucha calle. Mucha calle, falta calle, totalmente. ¿A dónde voy yo sorteando eso, por favor? Hombre, ¿qué te estás jugando? Uf, claro, y mira que hoy no daba para enfadarse. Hoy no daba para enfadarse, ¿no? Claro. Hoy es el día que menos era, da para enfadarse. Hoy era un día, claro, hoy era un día feliz. Hoy es el día feliz. Hoy es un día feliz. Madre, bueno, a ver, el día feliz fue el domingo. ¿Para qué vamos a engañarnos? Pero bueno. Casi. ¿Por qué te tocan todos los bolidos buenos? Bueno, ¿a quién le tocó el de Arabia Saudí de 2021? A ti. No, pero a ti te tocó. Te tocó el podio de Alonso en Qatar. ¿Sí? Puede ser. Te tocó el podio de Alonso en Qatar. Pero eso, ¿te tocó Abu Dhabi 2021? Eso lo estás diciendo. Abu Dhabi no sé. No, es verdad. No, pero yo lo del podio de Qatar no me acuerdo, ¿eh? O sea. Te tocó el podio de Qatar. Bueno, vale. Yo creo, ¿eh? O sea, yo que creo, cuidado. Ya estás dudando. Ya. No lo tengo claro, no lo tengo claro. No lo sé. No tengo claro. Sí, o sea, me lo pasé bien este domingo, por lo que sea. Sábado y domingo fue. Sí, bueno, sí, fue un buen día, ¿no? O sea. Estuvo guapo. Pero bueno, te digo una cosa. Yo he tenido el bólidos de Canadá. Perdón, de Canadá. De Silverstone. Pero tú vas a tener. El bólido de la segunda victoria de Carlos Sainz. Oye, tampoco está mal. Esa verdad. Por favor. No concibo otro escenario. Claro. No concibo otro escenario. A ver, amigo. A ver. El debate está en la calle. Se equivocó Carlos Sainz fichando por Ferrari. Pues no, entraremos. Yo creo que deberíamos empezar por ahí, sinceramente. O sea, estoy seguro que ponemos ahora una encuesta y gana no. O sea, gana sí, que se equivocó al 90%. Sí, la gente es muy troll. Pero bueno. No deja de ser gracioso, ¿eh? Yo creo que hoy, Javier, es un buen día para dejar a don Carlos Sainz como tema final y hacer el cebo más grande de la historia. Pero además, no va a ser la típica de, bueno, pues mientras hablamos de que Villeneuve ha dicho no. No, es claro, que claro. La carrera, pasaron tantas cosas. Hay un montón de cosas. Sí. Es que pasaron tantas cosas. ¿Qué te pasa en el brazo? ¿Qué te pasa en el brazo? Que me duele el hombro, yo qué sé, tío. Tanto pádel no puede ser, ¿eh? No, de no hacer nada de ejercicio. Creo que me duele el brazo. O sea, es espectacular. Tanto pádel no puede ser. Me he tirado ante la piscina y he salido como si estuviera cansado de verdad. Tengo una escaleta que usé para el directo del día de la carrera. Para grabar los apuntes que he grabado justo antes. Y están procesándose. Yo creo que después del bolido puedo publicarlos directamente en Fórmula Fons. Y la podemos usar si quieres para hoy. Totalmente. ¿De acuerdo? Porque puedo hablar tres veces de lo mismo porque tengo esa capacidad. O sea, no destaco en prácticamente nada en mi vida, pero bueno, hablar de los mismos temas varias veces. Al final esto es distinto, lo estamos aquí debatiendo. O sea, claro. O sea, que yo creo normalmente que... hablo solo, normalmente. Claro. Sí, no, lo del Neandertal, literal. Lo del Neandertal. Es que claro, tú, escúchame, antes, en los apuntes hoy, por cierto, ¿vale? O sea, es imposible hoy que alguien se fume estos bolios y luego mis apuntes, porque son 50 minutos. ¡Hostia! Pues, claro. 50 minutos de apuntes. Este bolido va a ser, échale a las malas hora y media, si es corto. Sí, no, seguro. Entonces nadie se va a poder fumar eso porque no me aguanta ni mi familia tanto. O sea que, pero bueno. Al menos, yo que sé, una hora y media más tarde del bolido, ¿no? O algo así, no sé. Ya veré cómo lo va. Da un respiro a la gente. No, que se jodan. Ya es suficiente, estoy haciendo no regalando un F22, ¿no? Ya es suficiente. Claro, bastante tengo. A ver, amigos, o sea, quiero decir, hay muchísimos temas de los que hablar, ¿vale? Ahora, en serio, yo, si quieres, te hago el sumario, que me parecería, porque sé que tú no has hecho un sumario, Javier. A ver, yo, no con un sumario. Yo, sí, a ver, sé lo que es un sumario, pero bueno, yo ayer no, el domingo hice un directo después de la carrera. ¿Qué me dices? Sí, te hice una raid. De verdad.
¿Qué me dice? Dice el desgraciado. Estuve hablando de los temas, o sea, que los tengo un poco en la cabeza, ¿no? O sea, que, ah, Miguel. Bueno. No, pues, dale, dale, adelante. O sea, yo empezaría por el accidente Zoo, ¿no? Yo iría en orden cronológico, en me realidad. Gusta. Me gusta, me gusta. Porque en realidad. O sea. Bueno, tú decías antes dejar a Sainz para el final. A ver, sí, está bien pensado, pero. Es que claro, hay cosas que pasan en torno a Sainz. Si vamos por orden cronológico, me mola. O sea, vamos por orden cronológico claro, y hablamos eso, de eso. Exactamente. Me mola. Vale, puede estar bien. Sí, me sí. mola, me mola. Bueno, aunque sí, aunque luego yo tengo una hot take que luego suelto los apuntes también. Bueno, pero avanzaré tú, aquí. Tú eras el archienemigo de soltar hot takes. No, pero en mi caso, yo soy influencer, Javier. Claro, no, tú puedes yo por supuesto, creo hacerlo, que me salga de la polla, Javier. Perdona, o sea, perdona, vamos a ver. Se me había olvidado, disculpa. Lo que hemos presentado a hot takes son los claro, cuatro plebeyos con 100 seguidores en Twitter. ¿No? Sí, yo, sí, claro, claro, yo claro. puedo, tío, yo puedo. Claro. No. Ahora, en serio. Hay una cosa que quiero hablar luego, el tema de Sainz, Ferrari y tal. Pero sobre... Sí, empezamos si quieres por el accidente. Empezamos por... Porque al final, joder, y ahora nos ponemos un poquito serios. Es la gran noticia del domingo. Es que Wang Yuzhu está de puta madre comiéndose un helado ahora mismo. O sea, sí, sí, no, más no. que la victoria de Sainz. Ahora mismo la gran noticia es... y dos horas después de la carrera, que es más... Claro, claro, que se haya podido comer un helado tranquilamente, sí, sí, sí. tío. Viendo... O sea, que se podía, que pudiera ver la carrera el tío comiéndose un helado. Es la noticia del fin de semana, ¿vale? Porque el accidente es duro. Y yo aquí tengo... O sea, yo no voy a ser el típico quisquilloso porculero de... pero el accidente tal... No. O sea, no, pero tampoco voy a ser el palmero de la FIA aquí. Me explico. Ya sé por dónde vas. Vas a decir por qué la chimenea de Alfa Romeo se rompe. Eso y más cosas, ¿vale? Ah, bueno, bueno. No, no, quiero decir, pues, no vamos a hablar de F2, ¿vale? Porque pasaron demasiadas cosas en F1, pero imagino que verías también el accidente de F2. Sí, lo he visto. Sí, vale. Sí, o sea, otra vida salvada, así por la face. Por lo que sea este fin de semana, ¿vale? Hemos podido perder. Perfectamente, ah, vale, ya sé por dónde. Perdona, ya sé por vale. dónde vas. Claro, hemos podido perder la vida de dos pilotos este fin de semana, ¿vale? Perfectamente. Una, la de Roy Nishani, que después de la maniobra que le hizo al que le echa fuera, bueno, encima le sonrió el karma un poco y el halo frenó su accidente. Un coche que se elevó por una banana disuasoria. Claro. ¿Vale? Ahí vas. Volvió a pasar. Ahí vas. Otra vez. Sí, sí, sí. No, toda la razón. Y después, en el accidente de Wang Yuzhu, se desintegró la barra antivuelco, que literalmente está diseñada para que los coches no vuelquen. O que cuando vuelquen, vuelvan a la posición original. O que si vuelquen, la cabeza del piloto nunca. Yo ahí quiero decir una cosa, ¿vale? Pero bueno, sigue. Sí, sí, sí. Y además, en el de Wang Yuzhu, que se habla un poco menos, el propio accidente, o sea, la propia actuación de los comisarios de seguridad no fue la más correcta. Se fueron a por Alexander Albon cuando el que estaba entre una puta verja y una columna de neumáticos era Wang Yuzhu. Eso no lo he visto yo, ¿eh? Pero. Pues eso se ve. Se está Albon en el accidente. Que ojo, que es un golpe seco. Y también Albon ha tenido que estar un poquito investigado y tal. Pero... De hecho, está más tocado Albon que Zhu. Sí. Es lo gracioso de todo. Sí. Realmente está más tocado. Pero bueno. No voy a criticar porque el halo ha vuelto a salvar vidas, ¿vale? O sea, esto es indiscutible, ¿vale? Y perfecto. Y la FIA puede colgarse medallas por el halo. Pero es que además, en esta carrera, en la primera vuelta, en la curva 7, hubo una invasión de fans. Bueno, perdón. O sea, lo que me ha tocado las narices, y no mucho, y tampoco me quiero enfadar, porque como ha sido Jan Todt, y Jan Todt ya no está presidiendo la FIA, o sea, no ha habido un comunicado de la FIA, me parece que no ha habido como una... no ha salido la FIA sacando pecho, ¿vale? Pues bueno, es Jan Todt. Pero Jan Todt ha puesto que, qué orgulloso está, que él insistió mucho en poner el halo, a pesar de las críticas, viendo lo que ha pasado este fin de semana. Bueno, y lo de la invasión de pista, eso estás orgulloso, de lo de la salchicha de por la mañana, con la FIA está... Claro, o sea... Ole la FIA, ole por implementar el halo, pero hay muchas cositas que mirar aquí. Y sobre todo, en el de Roy Nishani, el accidente, por supuesto que el halo es la clave, ¿vale? Bueno, la banana de Isasur estaría muy bien que no estuviera, pero el halo es la clave. En el de Wang Yuzhu, o sea, me refiero, lo es, pero bueno, no debería serlo. No debería serlo, no debería pero ser. Lo es, ¿eh? Eso es, o sea, la vida de Wang Yuzhu la salva el halo. Porque sí, se rompe la barra antivolco y si no hubieran sido todos esos metros arrastrados por la cabeza de Wang Yuzhu. O sea que, obviamente le salva la vida, claro, pero claro. No debería pasar. Y hay que ver por qué Alfa Romeo, y esto es cierto, que nadie se había fijado, salvo a lo mejor Albert Fabrega, ¿vale? Sí, pero sí. Nadie se había fijado que es verdad que Alfa Romeo justamente tiene una barra antivuelco distinta al resto. Que está partida sí, por la mitad. Que tiene un solo, claro, que tiene un solo sí. pilar, era así, ¿no? Sí, o sea, digamos que todos tienen un agujero gordo y Alfa Romeo tiene como dos agujeritos. Un palo entre medias y dos agujeros. Sí, yo he visto una foto. ¿Qué utilidad tiene eso? No lo sé, pero lo tiene así. Entonces...
Oye, que yo me alegro muchísimo que Wang Yufeo esté bien, vale, perfecto. Y al final les trajeron bien del coche y tal, y no le pasó nada, y eso es lo importante, y ya está. Y no vamos a ser aquí los mohiners de tal. Pero no sé si la FIA está para sacar mucho pecho, Javier. No, a ver. O sea, yo realmente, tú dices, o sea, lo de las bananas es un tema que tú dices, en el de Nishani le salva el halo, y es verdad. Pero sin lo de la, sin la banana, a lo mejor el halo no tendría, bueno, que haber hecho nada. No. O sea, que sí, que salva el halo, pero coño, yo lo de las bananas no sé, alguien tiene que morir a lo mejor para que las quiten, ¿eh? Sí. Porque, sí, sí, porque ya hemos tenido varias. El de F3 en Monza, creo que fue hace un año o dos. Sí, que no, uno hace voló. Dos años. De Leda, sí. De Leda, no me acuerdo. Yo no sé qué tiene. Peroni. De no sé Peroni, qué tiene que pasar. Sí. Para que esas bananas o las pongan solo en determinados sitios en los que no. Bueno, de hecho, yo las quitaría. Para empezar. Llega la EL hace un par de años también, o el año pasado. Sí, fue sí, no, no, hay varias, hay varias. Ah, hay varias, hay varias. En la de Zú, lo de la chimenea, lo que yo quería decir es que. O sea, entiendo, es que esto no estoy 100% seguro. Entiendo que el resto de chimeneas con el mismo accidente no se hubiesen roto, ¿verdad? No, no sé. Claro, lo que está claro es que es la situación más extrema para una chimenea, o sea, para ese elemento, para la chimenea, sí. Porque es verdad que el coche va a muchísima velocidad deslizando por la pista con la fricción a mil... Es que se desintegra nada más toca, tío. La movida es que se desintegra nada más toca. Hostia, pues yo sí no lo he visto. No es arrastrante. Yo creía, o sea, que se ven las imágenes que es, según toca, la propia fuerza de que el coche vaya hacia abajo. El primer impacto. Ahí está. Eso es lo que más. Yo eso no lo había visto. Yo es que pensaba que se había desintegrado, lógicamente, por esa fricción a tantísima velocidad de un cacharro, o sea, tan de hecho, pesado. La, ¿sabes?, posibilidad es que, como el coche de Russell se eleva, cuando golpea a Zú, no le golpea, sí, desde el suelo, sino que se eleva. Sí, a lo mejor es el propio coche de Russell el que la destroza. De alguna manera, o sea, el que la hace volcar. No lo sé, ¿vale? Pero si es verdad que. De todos los accidentes bestias que hemos visto en la era con halo, sin halo, tal, yo no recuerdo ninguno, o muy pocos, en los que la barra antivolco cayera. O sea, incluso no, Grosjean, o sea, cuando parte el coche por la mitad en Bahrein, sí, creo recordar que la barra antivolco se mantenía. O sea, el coche estaba partido por la mitad, pero la barra antivolco se mantenía. O sea, normalmente es una pieza que, o sea, está diseñada, ¿vale? Esta pieza, aparte de para evitar los volcos y tal, para que cuando un coche queda al revés, no hiciera falta un halo para, claro, que la cabeza no tocara el suelo, porque está la parte más alta de esta barra antivuelco junto con la parte más alta del morro, hacen como un triángulo perfecto para que la cabeza nunca llegue a tocar el suelo. Lo pasó con Massa en 2014, Esteban Gutiérrez en 2014 también creo que tuvo un incidente así. O sea, hemos visto muchos pilotos volcar, sí, no, su coche con sin halo y nunca ha pasado nada. Hemos visto muchos vuelcos a poca velocidad también. Yo, claro, uno a tanta velocidad no lo recuerdo. Pero que si se rompe, si según toma contacto, rompe. Eso habría que hacérselo mirar, porque... Es extraño, porque a ver, que igual lo que no sabemos es si desde que se implementó el halo esa pieza ya no le dan tanta importancia y es menos rígida que antes, no lo sabemos. Yo no haría eso, ¿eh? Yo, o sea, yo porque el halo no dejaría de darle prioridad, por ejemplo, a un elemento como la chimenea de seguridad. No, yo tampoco. O sea que... Yo tampoco. No sé, yo... Pero no, lo importante es que el halo estaba, tío, porque por suerte... Sí, pero bueno, hay una... Bueno, la imagen... Hay una imagen, bueno, varias, pero una que yo he visto concretamente de, o sea, el coche en mitad del trayecto, boca abajo, el halo lleno de chispas, y la cabeza ahí, que dices tú, me cago en mi vida, tío. No tiene los mecanismos para pincharlo. ¿Cómo? No tiene los mecanismos para pincharlo, la imagen. O te, ah, pone, hostia, mucho, pues, es que a ver, la vi por Twitter, a ver, la no, pero que si va a estar mucho rato, déjalo. Ay, no, tío, no. Pues, estaría guapo que la gente, pues, aquí no lo vio. No, aunque sí, a mí, sí, a ver, la foto es más, fácil de encontrar, espérate. La foto que más mal rollo me genera de todas, pero porque yo tengo un poquito de claustrofobia, que lo hablamos otro día en directo. La vi. Es la de Wang Yuzhu entre la alambrada. Que por cierto, ole por esa alambrada, tú. Sostuvo tuvo el puto. Bueno, bueno, no, esa es de Lotus. La alambrada. La alambrada y la pila de neumáticos. Y Wang Yuzhu así, literalmente en un metro cuadrado, dentro del coche. O sea, yo me da una crisis mental ahí que me muero. Literalmente. O sea, aunque me hubieran colocado. No por el golpe. Sí, sí, pero sí. Me colocan y me da una crisis mental. A ver, mira, voy a intentar ponerla, ¿vale? O sea, vamos a. Pero no, ha sido culpa mía, Alfonso. O sea, que como estaba entrado en internet a descargar fotos y tal, pues. Espera, mira, esto es Australia, que está muy bien, pero lo que vamos a ver es la imagen, ¿vale? Dame un segundo. Se perdió. Voy a 15 frames. Descargas. Esta es. ¿Sabes qué? Aquí es. Espérate un momento. Me están saliendo los cambios de Albert Park. Efectivamente. Sí, es que fue la última vez que puse la escena esa. Tío, está hinchado con la escena. Sí, sí, bueno, espectacular, ¿eh? No, la usé también el día de la presentación de Alpine, ¿no? Creo recordar. Si la pones por detrás, Javi. Es increíble. Coño, estaba en ello, tío. O sea, vale, tú pides mucha velocidad, ¿eh? Soy una persona muy exigente. Da miedo, tío. Bueno,
Sí, esta es la imagen. Esta es la imagen. Es acojonante, la verdad. O sea, que haya salido bien Wang Yuzhu aquí, pues mira. O sea, tú, es que está la cabeza ahí, tío. Está la cabeza ahí, está el coche rodando a... Bueno, rodando no, precisamente, pero bueno. Ya. No. Rodó antes, pero no. Efectivamente. Pero no. Oye, estoy viéndome que en este plano no... Para entrar no te preocupes, hemos vuelto. Bueno, da igual. Sí. O sea, lo importante es que este chico está bien. Vaya. Que este chico está bien. No, no hay más que... Y luego está... La imagen de Russell está curiosa, ¿eh? Eso iba a hablar ahora. Bajándose del coche, corriendo... Yo... Y es muy cínica, ¿vale? La opinión. Entonces tampoco le dé más importancia porque prefiero quedarme con el gesto humano. Pero... Siendo un gesto súper emotivo, súper humano, súper romántico, súper tal... A ver... Utilidad cero. O sea, que está muy bien, ¿eh? Ya, no, pero... Está muy bien. Pero, tío, yo creo que cuando... No, y además, es que yo me autoquito esta opinión, Javi. Ah, vale. O sea, vale, me autorrebato yo. Perfecto. Porque luego he visto la declaración de Russell y la declaración de Russell son... Me bajé por si podía ayudar. O sea, que... No, y luego se ve en el vídeo que Russell tampoco molesta a ningún comisario. O sea, que no es un estorbo en ningún momento. Así que, por mí de puta madre, yo, Russell. Pero que además, yo creo que... O sea, tú cuando estás en una situación así, te bajas del coche, yo creo que no estás pensando en... A ver, voy a ser de muchísima utilidad, tal. Yo creo que es... acabas de ver... Que un compañero tuyo... Bueno, acabas de ver y bueno, has generado. Eso también. ¿No? Eso también lo pensé. Digo, a ver, también sí. Tiene que rayarle el hecho de pensar, coño, en cierto modo, está ahí por mí, ¿eh? El más responsable del incidente es él. Es que para mí no es sanción tampoco, ¿eh? No llegaría a ser sanción porque creo que es típico incidente de salida. Claro, es que hemos visto millones de veces toques parecidos que no terminan en un vuelco así. O sea, que es raro también, ¿no? Pero vamos, que sí, que yo entiendo que te salga eso de dentro, tío. Al final, sobre todo si ha sido él. Sí. No, y está muy bien, el detalle se baja. Luego me hace mucha gracia la parte de yo dejé arrancar el coche y pedí a un comisario que no se lo llevara una grúa. Porque realmente Russell solo tenía un pinchazo. O sea, podría haber vuelto a... Sí, la rueda... Exacto. Lo que pasa es que, de alguna manera, que esto no conozco, el reglamento no te permite bajarte el coche y volverte a subir. Por lo que se ve. De esta manera, si no lo haces en la zona delimitada o lo que sea. Entonces, sí, se le llevaron su coche en la grúa y ya está. Y yo... No le va a caer colleja en público de Mercedes, pero me gustaría ver en privado. Me gustaría ver en privado, que no debería pasar, ¿eh? Yo no quiero que esto pase. Pero si lo piensas bien, ¿qué hace George? No, o sea, ya. Desde el punto de vista más cínico y más frío, ¿eh? Pero... Ya, pero yo qué sé. Públicamente, desde luego que no. Y no, Mercedes va a sacar un montón de comunicados y va a poner un montón de imágenes de Russell siendo la mejor persona del mundo. Pero, y yo me quedo con gente como Russell, vaya, yo quiero en mi vida. O sea, yo soy más fan hoy de Russell que antes de ayer. Ya te lo digo, pero... Pero bueno, que mola. Mola, tío. Mola. Pero bueno, lo importante. Pues nada, que. Yo, a lo tonto, me he puesto a contar la de muertes que nos hemos ahorrado desde que salió el Halo, ¿eh? Sí. O sea, es cierto que a veces cualquier accidente ya decimos el Halo. No, pero yo. Pero yo tengo en la cabeza, vale. Leclerc en Bélgica 19, creo que. No, perdón, 18. Que literalmente se le pone un coche encima del Halo. Sí. Y lo. Sí. Me acuerdo de Hamilton en Monza con Verstappen, que la rueda se le pone aquí. Sí. Zhou. El de F2, creo que también hubo... Grosjean, por supuesto. O sea, es que nos hemos liberado de unas cuantas desgracias, ¿eh? Y en F2 hemos tenido un par también que ha sido clave, vaya. Sí. Bueno, pues oye, esto es los avances en seguridad, los que siempre decimos, ¿no? Si es que al final el Halo era un evento que a muchos no nos convence al principio. Yo porque pensaba que podía tener otros riesgos, que por suerte no estamos viendo. Pero joder, nos cayó la boca rapidísimo, sí, vaya. Sí, no, a ver, que como decía, ¿quién fue el que dijo en la retransmisión? Pedro, no sé quién fue, Pedro, creo. Es tan feo como útil, totalmente de acuerdo. Sí. O sea, es feísimo, y ya, pero... Y te digo más, han conseguido implementarlo muy bien en estos nuevos coches, ¿eh? Sí, está. O sea, hasta los del año pasado se veía muy pegote. Este año se nota que es parte del diseño. Es parte, exacto, está integrado. Sí, yo creo que se va consiguiendo cada año que parezca algo más del coche, ¿no? Que el primer año era una pieza hasta de otro color, ahora ya lo integran con el color del coche. O sea, está muy bien. Está integrado. Así que, ole. En este caso, muy bien la FIA. En otros tantos casos, no, desde luego también. Por no hablar de que luego Reni Sani lo que le han hecho es meterle 5 puestos para la siguiente carrera, cuando igual no debería volverse a subir a un monoplaza. Sí, pero ya, bueno, he leído que está. Tener dinero está guapo. Una cosa que está muy bien. En fin, dicho esto, y hablando ya de lo deportivo, este fue el primer golpe de suerte de Sainz. Sí. Bueno. Porque en la salida. Sí, claro. En la salida había perdido la posición con Verstappen. Pero es que realmente hubiera sido muy gracioso porque se había hecho dos curvas. Y se iba a empezar la carrera otra vez
con Verstappen primero, pudiendo elegir neumático. Era como, empezamos la carrera de nuevo, ahora yo primero. Mm. Por suerte, esa regla para mí está bien. Yo tengo que decir que no la conocía. Yo no la conocía. Y la habremos vivido, ¿eh? A lo mejor en otra situación y no recuerdo tal, pero no la conocía. Pero vamos, como todos los pilotos no completaron el primer sector. Claro, claro, es que ridículo. Por... O sea... Bueno, tiene cierto sentido, sí, porque al final se considera un accidente de salida y ya está. Imagínate, claro. Y punto. Pero eso hizo que Sainz, que había perdido posición porque Verstappen salía con blandos. Después cambió de opinión. Primero. A mí me sorprendió, sinceramente. Yo creo que como Verstappen adelantó tan fácil a Sainz en esta salida con los blandos, pensaron que igual con el mismo neumático también podría hacerlo, aunque le costara un poco más. Claro, pero es que pensar eso es ser muy optimista. Es verdad que el Ferrari es un coche que sale muy bien, ¿eh? Hay que decirlo. O sea, el Ferrari hay que hacérselo mirar. Pero, hombre, tampoco voy a pensar... Bueno, yo digo lo que me imagino que pensaría en Red Bull. Dijo, coño, se ha podido tan fácil. A mí me sorprendió porque digo, a ver, ¿qué ha cambiado para que tú tenías planteado una carrera? ¿Qué ha cambiado para que tú ahora decidas poner medio? Pensé yo, ¿eh? Digo, ya. No ha cambiado nada, realmente. Yo creo que lo igual ellos pensaban que a lo mejor en Ferrari y Carlos le iban a poner blandos para defenderse y querían hacerla diferente, viendo que le había pasado tan rápido. ¿Sabes? Igual pensaron algo así. O sea, intentaron hacerle como la sorpresa a Ferrari. No lo sé, supongo, a saber cuál fue la idea. Pero, bueno, sin estar tampoco millones de la carrera, ¿vale? La segunda salida, al rato, a la hora, fácilmente fue. Carlos es primero otra vez, Verstappen, Alonso, que había llegado hasta la quinta posición, séptimo, y Latifi octavo. Por cierto, que la salida de Latifi con blandos, la primera, ojito, cuidado, porque Latifi se mete entre Russell y Zhou como un señor, y luego es Gasly el que no se puede meter. Sí, totalmente. O sea, si ves la salida de Latifi, es acojonante, vale que iba con neumático blando, pero es acojonante la salida de Latifi, es espectacular. Deberíamos empezar a poder poner repeticiones en el bólido, pero claro, ya sabemos lo que pasa. En tu canal se puede hacer, Javi. No, en el tuyo tampoco. Porque esto va Fórmula Force. ¿Acaso quieres que destroce tu canal? Oh, es verdad. No, escúchame. A mí me suda la polla de una manera espectacular. El domingo estuve viendo highlights en pantalla completa. O sea, he pasado ya olímpicamente de esto. Por el puto. Yo, tío, me sigo sin atrever, macho. Soy un mierda. Me sigo sin atrever. No, a ver, pero es que tú es que lo resubes... Ah, no, tú no. Claro, no. Vamos, bueno, es que esto lo resubes a Fórmula Force. Entonces, esto, aquí sí que no lo podemos hacer. Pero sí, bueno. Hay que tener cuidado. Que por cierto, esto es el bolido si lo que surja, el programa que hacemos Javi y yo todas las semanas. Y luego en Fórmula Fons, si no minuto llega tiempo. 24:50, exacto. Bueno, no está mal, Hoy era tu labor presentarlo. Totalmente de acuerdo. La segunda salida, para mí. Carlos, lo voy a decir ya esto, ¿vale? Hostia. No es la hot take. Ah, ¿no? No. ¿Ah? Esto me parece que ni tú me lo puedes discutir. Pero ojo, para mí, esta victoria de Carlos Sainz. No está entre sus cinco mejores carreras en Fórmula 1. No, coño, claro que no. Ni para amor. Vale. Es una carrera. O sea, buena, no me parece mala, pero. De bien. Una carrera de bien. Pero para mí tiene dos detalles que marcan su victoria. La salida es uno de ellos, sin duda. Que se defiende de Verstappen de una manera brutal. Y el segundo, el Stop Inventing, del que luego hablaremos. Stop Inventing es espectacular. Pero vamos a hablar. Luego hablaremos de Stop Inventing. Entonces, en esta salida se defiende de puta madre, Carlos Sainz, lo hace increíble. Sí, la salida es magistral. Es magistral porque, o sea, echa un poco a Verstappen al muro, pero en todo momento le deja el espacio. O sea, es completamente para mí agresivo, pero en el límite de lo que tiene que ser legal, tío. Es lo mismo que lo hubiera hecho Verstappen a él. Totalmente. Incluso a lo mejor Verstappen lo hace un poquito más, te digo, pero bueno. Y después, Verstappen le mete un par de y después en las dos siguientes curvas le vienen por dos lados y también apura muy bien la frenada. O sea, la salida es un punto muy bueno en esta carrera de Carlos, sí. Sin duda. Más que luego la curva, la que sería la 4, ¿no? La más cerradita antes de la recta de tal. Sí. En esa, para mí pasan muchas cosas que son importantes también. La primera, Carlos aguanta a Verstappen. La segunda, Pérez tenía todo el interior. Pero entra un para, poco. Para tirarse a Verstappen. Todo el interior. Pero entra un poco como un elefante en cacharrería. Y Leclerc también, ¿eh? Sí. O sea, Leclerc para mí es el. O sea, Leclerc, de hecho, se le podría haber investigado por cómo le mete el coche a Pérez en esa curva. Porque se sube por el piano entero. Sí, al final es el que toca y Pérez luego tiene que cambiar el alerón y tal. Y luego él se tira con el empleo roto. Por eso digo que han pasado muchas cosas importantes para la victoria de Sainz en esta curva. Pero además, si Pérez no tuviera tan establecido ese rol de piloto secundario en Red Bull. Pero a ver, porque también... sabemos que la mete. No, podía haberle metido el interior perfectamente y pasar a los pero, tío, o sea, tú, Pérez, tú Pérez había un momento que le podía haber hecho. Bueno, luego hablaremos de los Ferrari, que no importa tanto ser compañeros, y yo prefiero eso. Ya. No, a ver, pero yo entiendo. Es que, tío, en la vuelta 1 se ve el peligro mucho más cerca. O sea,
No es lo mismo la vuelta 1, que está todo el mundo ahí, no sabes. Es que Verstappen, la movida de esta curva, y tampoco nos vamos a embolicar en la curva, pero se abrió tantísimo Verstappen para intentar pasar a Sainz, que la puerta que tenía Pérez... Ya, 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 sí, sí, no, digo que no. Era el pasillo del Mercadona. De hecho, de hecho es que hay una foto buenísima que están casi cuatro en paralelo, porque es que a Carlos casi se lo llevan puesto. Lo de Leclerc, Leclerc con Pérez casi se lleva a Carlos, o sea, sí, porque por toca Leclerc a Pérez y Pérez casi toca a Carlos. Exacto, sí, exacto, exacto. Sí, sí. Pero bueno, que oye, ya está, no pasó nada. Carlos se queda por delante, Verstappen, Leclerc tercero y Pérez a boxes para cambiar alerón y ruedas. A partir de aquí, Javi, la carrera era cuestión de coño, venga, Canadá al revés, ¿no? Sí, sí, básicamente. No pasará gran cosa. A ver, bueno. Será una carrera tranquila. Estaba Leclerc también, porque en Canadá estaban solo Carlos y Verstappen, ¿no? Pero aquí estaba Leclerc. Bueno, y Hamilton, que no, creo que, bueno, lo esperábamos, sí, pero no tanto, a lo mejor, ¿no? Yo no me lo esperaba. Yo por un momento dije, viene el bicho, auxilio, me ahogo. O sea, mucha gente muy convencida con, no, es que solo para Silverstone. Bueno, amigo, es que tampoco hay más circuitos como Silverstone que como otros, ¿sabes? O sea, quiero decir que ver tan rápido a Mercedes. Y ojo, ojalá sea este y un par de décimas más lo rápido que sea el Mercedes, ¿vale? Porque sería espectacular para el campeonato. Pero a mí este Hamilton puede haber ganado la carrera perfectamente. La podía haber ganado sin ninguna duda. O sea, estuvo espectacular. Duda. O sea, estuvo muy bien. Y porque no estaba Russell por medio, que a saber cuántas cosas hubieran pasado. Grande Rotren por los 100 bits. Dice, aquí se tiene que comentar la carrera de ayer, ¿no? La de verdad. Ayer fue un espectáculo. Hostia, es verdad, ¿qué tal ayer el Mundial de la Peter? No me pasé. Nada, bien. Nosotros Williams, bien. Somos, van en contra nuestra. Pero bueno. Todo el día en contra un tuya, piloto Javier. Mío hizo una decisión al final de carrera que fue lamentable. Fue a embestir a otro para que su compañero tenía una sanción el de delante para que pudiese quedar delante. Como la estrategia más guarda decisión que he visto en mi vida, unilateral. Ah, vale, no fue tuyo. Yo dije, no. Fue espectacular. Y te dio igual. Espectacular. Me gusta, me gusta. Saludos a Rotren. Saludos, Rotren, tío. Vale, entonces. Después de esto, tal, Carlos se pone líder de la carrera cómodo. Y aquí para mí es por lo que digo, y primero está la maniobra por la que no se puede decir que la carrera de Sainz fuera, como ha dicho, por ejemplo. Mira, te digo una cosa. Yo me quería comprar de marca el lunes. Ojo, ¿eh? Por la típica de la portada del día que Carlos Sainz gana su primera carrera, segundo español en Fórmula 1 tal. A mí no puede salirme el marca en su análisis de la carrera, en su nota de la carrera, y decir un 10 rotundo para Carlos. Pero tú querías el marca por la portada. Claro, claro, claro. Yo quería la típica gracia de imaginarme de abuelito y decir, mira, tengo la portada del día siguiente en la pista. Pero tú te guardas la portada y no lees el periódico. Parece nuevo. Ya, bueno. Parece completamente. Pero, tío, no quiero tampoco. Y no tengo nada en contra del marca, ahí conozco estupendos profesionales que trabajan ahí. Pero justamente esta persona de motor, tío, decir que Carlos Sainz hizo una carrera de rotundo es o que no has visto la carrera o que sabes que la gente que te va a leer no la ha visto. La mayoría. Porque es mentira, tío. O sea, pero ni propio Carlos Sainz, si le preguntan que no te pones, no se puede poner un 10. No, claro que no. No se puede poner un 10, tío, porque el fallo que comete es de la madre que te parió, Carlos. Sí, no, totalmente. O sea, es típico fallo de no tienes que fallar, Carlos, no tienes que fallar, Carlos, no tienes que fallar, Carlos, pum. Claro. En la salida de Mago sí ve que está se demasiado. Claro, está claro que estaba yendo muy por encima. Yo creo que es que Verstappen detrás. Bueno, pero macho. No. Yo te estoy dando la explicación, no te estoy diciendo otra cosa. Sí. Estoy diciendo... No, que no es justificación, exacto, pero claro, que al final dice. Que claro, esto es siempre lo que hablamos, ¿no? Que ser el mejor del resto, entre muchas comillas, es fácil. Muchas comillas, ¿vale? Si tienes un coche pasazona y tal. Pero ser el mejor, punto. No, claro, tienes que competir contra una bestia parda, a lo mejor. Contra varias. Como Leclerc, bueno, como tal. Pero bueno, por algo empieza. Yo te digo, en Canadá, por ejemplo, pues yo chapó, tío. Hice una carrera. Su target es estar así todos los días. Ahí está. A ver, claro. Y entiendo que eso no va a pasar, ¿eh? Es muy complicado estar a ese nivel porque, coño, estar a la décima con Max es complicado. Pero bueno, tío, por algo hay que empezar. Y yo te digo la verdad, de corazón. Yo creo que el Carlos de 2022 nunca va a ser el del año pasado. Porque me temo que el coche nunca va a estar 100% adaptado a él. Porque creo que el coche tiene un estilo de diseño, de forma de llevarlo, que él no está tan cómodo con eso. Y yo, por mucho que digan, ¡ha vuelto Carlos! Yo creo que Carlos no va a ser este año, nunca sí, el del año yo pasado. Yo sí creo que la carga mental se la va a quitar de encima. A y ver, vamos sí, a ver eso sin duda. La presión se ha ido... Está clarísimo. Porque además, está más cerca que nunca de Leclerc, lo cual es bastante risorio en puntos. Y está ahí. Y bueno, viene de tres carreras en las que más o menos yo lo he visto mejor que al principio de año. Eso sí que te lo digo. Sí, ahora mismo creo que Carlos Sainz,
corregidme si me quedo con números, chat, pero son 54 puntos de Verstappen y Leclerc a 43. Si no recuerdo mal, chat, ahora me ¿A 43 de quién? Me corregís. Perdón. De Verstappen, los dos. Ah, vale, vale, sí, sí, sí. Leclerc. Sí, no, creo que está 12 o algo, no sé, no me acuerdo. Eran 11 justo, entre Leclerc eso, y Sainz. Eso, 11. Me lo corregís ahora, si me equivoco, ¿vale? Porque no me he aprendido la clasificación de memoria. Yo tampoco. La verdad. Que este fallo para mí es el que dije Carlos hasta que la carrera. O sea, claro, tenía claro. Pinta de que está mental. El caso es que hay que decir que, claro, durante esa vuelta y media que Verstappen no se come una pieza en Alfa Tauri. Ya. Tampoco se estaba separando no, mucho. Es que la carrera tiene más profundidad de la que parece, en el sentido de que el análisis tiene que ser del Stint 1 por separado del segundo. O sea, el Stint con el medio no es el mismo Stint que el duro. Carlos seguramente iba más lento que Max y que Leclerc, pero no es el segundo Stint. Y en el segundo Stint tenemos que hablar de una comparación de tiempo de Checo Pérez con un medio de 30 y pico vueltas y Carlos con un duro. Bueno, bastante nuevo. El contraste con el final de carrera es que mira, o sea, para mí Ferrari con duro no estaba funcionando. Pero no, era él. Porque Leclerc con duro iba bien. No, porque Leclerc cuando se quita Carlos de delante. No, pero eso es con el medio. Hamilton le seguía casi recortando. Pero eso, vamos, sí, ya, pero a ver. Cuando Carlos con el medio se quita del medio. Espectacular chiste. Bueno, cuando Carlos con el neumático medio se va a boxes. Ahí sí que hay un momento en el que Leclerc, la vuelta siguiente, decía, no, que yo tengo mucho más. Y en realidad, con el medio Leclerc, lo que hizo fue empeorar su tiempo, ¿vale? A eso voy, que en el primer stint creo que estaban bastante más parejos, aunque Leclerc pudiese ir un poco más rápido. Pero, o sea, cuando se quitó de ahí, es verdad que Leclerc no impuso un ritmo altísimo. Pero, lo que sí que yo vi es que cuando Carlos paró a poner duro, no metió ese cambio de ritmo que metieron todos los demás, todos los que iban poniendo duro, y mejoraban muchísimo el ritmo. Que Hamilton seguiría recortando, vale. Pero Hamilton pasó de 32 altos o 33 a 31. Leclerc pasó de 32 altos y 33 a 31. Todo el mundo pasaba a dar un salto de nivel en el ritmo. Y Carlos con el duro no. A eso voy. Era raro. Pero bueno, el caso es que en esta batalla, pues estaba como Carlos dándole DRS a Leclerc, tal, pegándose. Y ya empezaron las radios de, bueno, ¿qué pasa? Que parece que voy más rápido. Lo típico, ¿no? Sí, típico que sí. Pasa en. Primera vez que pasa. Bueno, pues. Primera vez que pasa. A ver, ya era hora de que pasara, porque eso significa que bueno, está adelante. No hemos hablado, por cierto, de que Verstappen aquí ya había pisado una pieza que le sacaba de la carrera. De repente se convertía en un Aston Martin. ¿Te acuerdas cuando Aston Martin quiso convertirse en Red Bull? Pues ahora al revés. Sí, ahora de repente. Ha dicho, yo también quiero de eso, ¿no? Claro, sí, Red Bull pisó un trozo de un Alfa Tauri, se le quedó de cacharle el suelo a Verstappen y de repente fueron un Aston Martin. Que fíjate cómo tendría que ser la avería o lo raro que notaría el coche, que se pensó que era un pinchazo lento, tío. Sí, y paró. Entró en boxes. Sí, totalmente. Y si no. Y paró en boxes y además se nota, pues claro, desde el momento en el que vemos, que son dos vueltas después de que Sainz pierda la posición, cómo le vuelve a adelantar, luego nunca vuelve a ir tan lento en carrera. O sea, se nota que esa media vuelta desde la salida de Magnussen y Becketts está ralentizando porque piensa que tiene un pinchazo exacto. Y no quiere grabarlo. Se nota, ¿vale? Y llega y le cambian ruedas y dice que no, que sigo sin grip. Y coño, luego ya se ve después de la carrera porque no tenía grip, ¿no? Y literalmente corrió con un Aston Martin el resto de la carrera. Sí, literalmente corrió con un Aston Martin en esta carrera. Y aún así, para mí, uno de los hombres de la carrera, ¿eh? O sea, Verstappen acabando séptimo. Sí, no, claro, hizo lo que pudo al final. Sí. Eso sí que es correr con medio coche, por cierto, que también quiero entrar ahí después, ¿eh? Sí. También quiero entrar ahí. Sí, sé por dónde vas. Es que a ver, y bueno, yo voy a. Ayer, el domingo estuve alabando a Leclerc muchísimo, ¿eh? Porque. No, es que para mí Leclerc es hombre de la carrera. De hecho, tenía que haber ganado. Sensacional. Me acordaba mucho de la carrera del año pasado que hizo, que lo comenté en mi directo también el domingo. Hizo una carrera increíble el año pasado. O sea, un nivel que tiene Leclerc en este circuito me parece estratosférico. Pero hombre. No, Leclerc, para mí hubiera sido el justo ganador. Era justo ganador, sin ninguna duda. Y tenía la carrera. Y el driver de hoy. Totalmente. Para mí. Aunque Checo también se lo merecía. Checo hizo un carrerón, cierto. Sí, a mí también. Pero desde luego Carlos no, que no lo fue, lo fue Checo. Así que de acuerdo con eso. Pero bueno, el caso, que Sainz se vuelve a poner líder, ya Leclerc tal, y en este momento, Javi, Ferrari tenía que ver cómo tira este doblete. Ya. Había que buscar manera, repente, ¿no? El escenario era Pérez lejos, aunque claro, te hubiera ritmo, vaya, tal, pero Pérez lejos, me está pena, cao. Y lo siguiente, coño, sí, Hamilton con un Mercedes, pero no el Mercedes 2021. Bueno, asustaba un poquito. Bueno, pero no era el 2021, tampoco. No, pero, tío, paró muy tarde. O sea, yo de hecho puse un tuit que era, verás tú, este señor con neumáticos más frescos que nadie al final de carrera.
Yo creo que estaba buscando la ventana de un virtual safety car, por eso largo tanto. También, pero es que él iba rápido, porque tú haces eso si ves que mantienes la velocidad. Es que él con el medio muerto iba muy rápido, tío. Puso un duro, pero muy tarde, ¿eh? Sí, lo puso yo tarde. Creo que iba a haber diferencial en el tramo final de carrera de ritmo. Sí, sí. Y bueno, Ferrari pues empieza un poquito a hacerse la picha un lío y dice lo de feel free to fight, ¿vale? Se empiezan a pelear un poquito, Hamilton se empieza a acercar a alejar de ellos. Esto ya después de las paradas de ambos, ¿eh? Exacto. Se empieza a alejar de ellos un poco, ya Leclerc pasa a Sainz un poco por orden de equipo y dice, venga Leclerc, a ver si puedes tú tirar el ritmo. Y aquí sorprendentemente... Eso ya con duros, Leclerc... eso ya con duros, ¿no? Sí, 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 esto ya con duros. Sí, sí, sí. Y aquí sorprendentemente Leclerc... tira. O sea, antes, cuando se había quedado solo en pista... A eso me refería. Claro. A eso me aquí refería. Aquí sí tira... Aquí sí tira, tal, tal, tal. No, pero es que no es que tire, es que Carlos estaba mucho peor que con el medio. Sí. Esa fue la diferencia. Esa es la no cosa. Sé qué le pasó con el duro, pero. No. Es raro, es raro. Es importante sacarle partido al duro, porque es el neumático que más tiempo usas. Claro. Y aquí era la segunda situación en la que un piloto que lo estaba haciendo mejor que él en esta carrera estaba por delante y se alejaba. Primero había sido Verstappen y ahora había sido Leclerc. ¿Qué pasó? Don Esteban Ocon. Joder, lo que un gabacho te da, un gabacho te lo quita, ¿eh? Es que en Monza 2020 me decían. Esteban Ocon. Esteban un aliado. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí que Esteban Ocon es aliado? Siempre. O sea, yo cero unidades de veces he dicho que Ocon sea un enemigo. O sea, Esteban Ocon es aliado. Nunca lo recuerdo. Y lo demostró. Aquí, lo demostró. Por cierto, antes de lo de Leclerc, que es lo que querías hablar tú. Tener un emplate tocado. El orden de los. Bueno. No está en el medio coche, que imagino que no. No, sí, iba por ahí. O sea, era un coche. Ojo, No estamos ciegos, pero un coche, a lo mejor una decimita. Un coche. Medio coche es lo de Verstappen. Eso es medio coche. Medio coche es literal todo de Verstappen. O sea, porque tú, lo que Leclerc le hace a Hamilton, que me parece espectacular con neumático duro, Hamilton con blando, y le haces un exterior en Copse. Si es que eso no tiene nombre. Eso no lo puedes hacer con un coche que está. Mínimamente muy en muy buenas condiciones. O sea, es que no puedes hacerlo. Que las tendría esa decimita incómoda, no la tendría. Ok. A ver, medio coche. Exacto. Es que he visto mucho mártir, tío. O sea, hay gente que con tal de desprestigiar un poco a Sainz, no hace falta, porque cualquiera con dolor de frente os dice que no es la carrera perfecta de Sainz. No, y que el segundo stint es muy malo. Medio coche le estaba encima. No, Leclerc, con un coche en peores condiciones, vale. Un poco en peores condiciones, pero un poquito. Estaba siendo más rápido que Sainz. Ya está. Vale. Es que si no, lo de Cobbs no lo haces ni borracho. No lo haces ni borracho. Es imposible, que haga un duro, que es increíble, tío. Eso es. Perdía menos de una décima. Exactamente, las matemáticas no las tenemos. No las tenemos, pero que está claro que era. Bueno, Tony dijo algo parecido, décima y media. Tal, La radio le dijeron: has perdido 5 puntos de eficiencia aerodinámica. Y Tony lo tradujo como que eso más o menos él estimaba una décima, décima y media. Claro. Yo me lo creo, porque ese chico sabe lo que habla, de luego. Y si hay alguien frío en ese equipo, es Tony. Tony es espectacular, ¿no? Eso es. Undercut. Entonces, eso es. No lo decía por ti, Alex. Es que he leído muchos comentarios en el chat. No lo digo por nadie, joder. Que lo digo porque es verdad que durante la carrera en Twitter, pues veía mucho mártir de. No, hostia, espectacular. O sea, espectacular, sí, espectacular. Pero no por eso. No hace falta ponerle flores a la carrera de Leclerc, porque ya tiene suficientes de por sí. O sea, que no hace falta. Es increíble la carrera de Leclerc. No hace falta inventarse nada para decir que Leclerc es hombre de la carrera. Checo, si queréis, claro, pero vamos, es de loco lo que hizo Leclerc. Eso es. Más. Eso es. Y ojo que esto tampoco quita que Leclerc mereciera más o que tal merecía más, que la victoria de Sainz sea injusta, ¿vale? O sea, quiero decir, la Fórmula 1 va de esto, amigo. Claro, o sea, la Fórmula 1 así, anda que no nos toca a veces a nosotros estar en el otro lado. Claro, o sea, Carlos Sainz no es un piloto que se caracterice por su suerte en Fórmula 1. Igual es la primera vez que le sonríe en 7 años, ¿sabes? Tampoco pasa nada. Igual se las ha devuelto todas juntas. Sí, ha dicho, venga, todo hace golpe hoy. Claro. El golpe de teatro que viene aquí está de puta madre, porque Leclerc se te estaba alejando. Y de repente con Esteban Ocon. Yo decía, digo, la situación de Carlos era muy crítica, porque es que es lo que te he dicho, el neumático duro le estaba yendo mal y Hamilton se acercaba. Hasta el final de carrera con ese neumático te va a adelantar Hamilton y a ver Checo, porque es que es lo que te digo. Checo Pérez con medios de 30 vueltas estaba rodando más o menos en los mismos tiempos que Carlos Sainz con duro. Incluso en alguna ocasión, que me fijé yo, le recortaban el delta, que es como, ¿cómo puede ser posible? Ahí está. Evidentemente Carlos con el duro iba muy muy mal. De hecho, en el final de carrera, con los mismos protagonistas, Carlos y Checo, pues se mantiene esa diferencia de 3,7 con el blando. O sea, está claro que nefasto stint con el duro de Sainz. Sí. El caso es que aquí pasa. Y aquí viene la polémica de la carrera, ¿no? Este safety car de Esteban Ocon, ¿vale? Bueno, safety car es indiscutible como tal. Quiero decir, donde para el coche. Claro, eso no es indiscutible. Lo discutible es lo que viene después, ¿no?
A ver. Es que esto, a ver, quiero explicarlo bien. Yo voy a hacer de abogado del diablo, ¿eh? Te lo digo ya, ¿eh? Yo un poco también. O sea, ¿ah, sí? Hostia. Pero no abogado del diablo exactamente. No, es que creo que hay gente que no ha entendido lo que pasó. Y yo creo que lo he entendido escuchando a Binotto después, La lectura fácil es pensar que en Ferrari la estrategia la diseñó Antonio Lobato. Porque lo mejor se lo pusieron al piloto español, ¿vale? Es la estrategia fácil, pensar en eso. Pero a ver, un momento, antes de que sigas. Yo creo que nadie debería pensar, siquiera, que Ferrari pone el duro en Leclerc y, o sea, deja a Leclerc fuera y a Carlos en blando por amor a... Me refiero, no, creemos que esto va a ser lo bueno. O sea, hay un trasfondo, es que, y ahí sigue, ahí sigue hablando. Es que lo que yo veo aquí, claro, mucha gente ha interpretado como Ferrari se equivoca dándole prioridad a Sainz antes que a Leclerc. La movida es que si escuchas a Binotto, él pensaba que la estrategia buena era quedarse con duros. Porque Ferrari, y aquí es donde se equivocan de pleno, porque es el único equipo que creyó en esto, pensaba que 12 vueltas de neumático blando se iban a destrozar. Cuando ya antes habíamos visto el ejemplo de Esteban Ocon, que se había hecho 20 de blando sin ningún problema, no, con pero, buen ritmo. No, pero vamos a ver, si a Carlos le ponen un blando, evidentemente sí. está dando por hecho que llega al final, ¿no? No va por ahí, yo creo que no va por ahí el tema, ¿eh? No, es que a esto voy yo, Bueno, ve. Es que Ferrari pensaba que la estrategia buena, que los neumáticos blandos se caerían en las últimas ruedas. Ah, tú estás diciendo que ellos creían que todo el mundo lo iba a pasar muy mal al final de carrera. Ahí está. Y por eso Ferrari no es que predispóngase, no es que diga vamos a apostar por seguir en esta carrera. Evidentemente no. Claro, Ferrari, equivocándose, lo que hace es dar prioridad a Leclerc pensando que la buena es quedarse con neumáticos duros. Y dice, vamos a ponerle blandos a Sainz para luego decirle que intenta frenar al resto y el famoso stop inventing. Pero no... Ferrari no da prioridad a Carlos Sainz. Eso es obvio, yo creo. Porque eso es muy obvio. No, pero hay gente que ha pensado, no, se la juega con uno, con otro, no. Ferrari creía firmemente, y eran los únicos en pista, que lo inteligente era quedarse con duros hasta el final. Y se lo ponen a Leclerc, eso. Le dicen, quédate con duros. Vale, yo tengo un argumento que refuerza aún más eso. Bueno, o sea, Ferrari también pensaba, si yo paro con Leclerc y con Carlos... No, perdona, no es la típica estrategia que es muy fácil verla ahora, no, insisto. En esa carrera ya habíamos visto a Esteban Ocon marcarse más de 20 vueltas con neumático blando. Yo voy por otro lado. Vale, sí, uno del chat. Vale, yo voy porque Ferrari tiene una duda que te surge, que ahora se ve muy fácil, pero que te surge en el momento. Y es, si yo paro con Leclerc, a lo mejor Hamilton no lo hace. Ah, es que vas a ir con blando, no te preocupes. Bueno, pero la duda te surge, voy a regalarle la posición momentáneamente. Y si encima creían que a final de carrera se te van a caer los blandos, más todavía razón para su argumento no entrar con Leclerc. Pero yo entiendo, y es muy fácil, o sea, de verdad que se ve muy fácil después decir, no, pero con blandos le pasa. Sí, con blandos le pasa, pero a nadie le hace gracia ceder el liderato. Aunque sepas que tienes ventaja, y más aún con lo que tú estás diciendo. Si más aún yo crees que encima te vas a caer al final de carrera. Ferrari, dentro de su error, apuesta por Leclerc. Pero dentro de su error. O sea, realmente sin querer le dan la victoria a Sainz. Obvio, pero está claro que Ferrari intenta. De hecho, la radio de Carlos, por favor, haz algo. Sí, es una desesperación de. Evidentemente queremos que gane Leclerc. Entonces, yo creo que o sea, no es la típica estrategia. Aquí hemos dicho mil veces, y yo el primero, que no somos más listos que nadie y que las estrategias es muy fácil verlas a posteriori. Es que en este caso no es la típica que ves a posteriori, tío. En este caso era fácil leerla en directo. Insisto, no sé si nadie se fijó, a lo mejor solo me fijé yo, pero Esteban Ocon se marcó más de 20 vueltas con un neumático blando a un ritmo perfecto. Cada coche es un mundo, todo lo que tú quieras, pero tal. Después, el argumento que dices tú, y te entiendo, aunque tal, pero 12 vueltas por delante con un neumático blando. Ya lo sé, si parece obvio. Son súper recuperables, no es Abu Dhabi 2021. Parece obvio, pero te surge la duda porque al final, a la larga, le va bien al que tiene duro. Porque el blando dice. Sí, porque ellos están equivocados pensando eso. Claro. Pero tú piensas. Claro, yo también pensaría, joder, Hamilton acaba de poner duros. Va con duros nuevos. Te surge la duda. Yo creo que es un error, obviamente es un error. Sí. Pero que le surge la duda, está claro. A ver, dice aquí. Gracias por los bits, Infine. Dice, Ferrari debió despedir a la estratega de carrera de los... A ver, yo insisto, de verdad. Yo lo vuelvo a repetir, ¿eh? Es muy fácil verlo desde aquí. Sí. Pero cuando todos... Es un error grave, lo es, sí, pero que... joder. Y hago un poco... Para mí son varios errores pequeños que forman uno muy grave. El primero es que yo entiendo la parte de... Vamos, tenemos dos coches delante, además era el único equipo que tenía dos coches delante, porque el resto era cada uno de un equipo distinto. Y decir, vamos a hacer una cosa diferente con cada uno, ¿vale? Puedo entender esa parte. Pero una vez ves
que los 5 pilotos que tienes por detrás han puesto neumático blando, aunque sea en la segunda vuelta safety car, tienes que entrar. En la segunda vuelta. Sido preferible. Bueno, como hizo Norris, que Norris pierde porque entra Alonso, por eso. Claro, pero, hostia, pero, se hubiera montado, pero ahí sí que se hubiera montado la de Dios. En ese momento sale Leclerc cuarto y es mejor que quedarse primero como estaba. Pero sale cuarto y Carlos gana y ahí sí tenemos un problema. Porque ahí sí le han dado prioridad a Carlos, aunque sea sin querer. No, porque de hecho es una doble... Vale, quiero decir... Probablemente la estrategia hubiera sido una doble parada, que Binotto dice, no queríamos hacer una doble parada. Porque había hueco. Una doble parada. Lo que parece había, o sea, había hueco. Pero y aunque no hubiera hueco, si se hubiera tenido que joder Sainz, se jode, sigue siendo preferible parar ahí que parar la siguiente vuelta, ¿sabes? Bueno, sí, claro. O sea, claro. Es la típica que no entendí. Digo, coño, pues aunque Sainz espere 2 segundos con... que le cambie la rueda, o sea, es preferible, vaya. Pero bueno, decía que no querían hacerla. Para mí... Los errores de Ferrari son estos. El no parar a Leclerc, incluso viendo... O sea, hay que estar muy ciego para que, viendo que el resto de rivales, todos... Sí, hombre, ya, una vez que lo... Han puesto blandos y teniendo una vuelta de margen, insisto, decir, por mis cojones, que no, que se quede Leclerc. Y sobre todo, ya aquí no lo vamos a nadie. El proponerle a Sainz. Una vez decida la decisión, o sea, tomada la decisión, yo no sé si el cambio... Es que Silverstone es muy fácil adelantar, tío. Es ya, que la ya, movida ya, es ya, que ya, ya. Ellos hicieron una estrategia pensando en que Silverstone era Mónaco, Hungría. Pero que ahí hubiera estado perfecta. Si sales cuarto, o sea, sales cuarto y ya no. O sea, no va a ser tan fácil adelantar a Hamilton y a Pérez, ¿eh? Silverstone es un circuito más. Ya, pero que Hamilton y Pérez no van en bicicleta. O sea, cuidado. Pero vas con un Ferrari que es. O sea, bueno, con Pérez vas a sufrir. No. Pero con Hamilton no debería sufrir. Bueno, veremos. Pero le pudo Leclerc luchar con duros. A unos blandos nuevos. Ya, imagínate, pero con la misma circunstancia neumática. Ya, pero yo creo que ahí también hubo... No sé. Para mí, yo creo que hubiera podido perfectamente él tirar con... Eso era un mano a mano. No sé, es diferente. En el puro ritmo de vuelta, yo... Bueno, de hecho, Hamilton iba más rápido por momentos, ¿no? Sí. Pero, sí, bueno, no sé, el caso... Lo de Ferrari, estoy de acuerdo contigo, Infine. De hecho, gracias no por los bits. O sea, estoy de acuerdo con eso, que Ferrari tiene una repetición de errores. Y eso es cierto. O sea, es verdad que si solo fuera hoy, dices, bueno, vale... Así... Tampoco nos acordamos nunca de las buenas, coño. También es verdad. Que la de Mónaco al final no era mala. Y todos nos estamos riendo. No, eso lo dijimos aquí, ¿eh? Es que qué bonito. Cuidado. Pero es verdad que Ferrari tiene fama de cagarla muchas veces, es cierto. Pero es verdad lo que también dices tú, ¿eh? Que cuando hacen algo bien, es verdad que, claro, es lo normal. Es como el portero, ¿no? Las paradas, cuando encaja uno. Las paradas no se cuentan, claro. Sí, eso es. Que no quiero yo defender aquí a Ferrari, que yo creo que aquí Ferrari se equivoca. No, se equivoca, pero... es obvio, pero es verdad que creo que hay que intentar ver un poco desde la perspectiva. Pero a lo que voy con mi take que quería decir antes es que no se equivocan. Para mí, el argumento no es se equivocan por darle prioridad a Sainz. Es que no buscan darle prioridad a Sainz. Es que se equivocan dándole una prioridad a Leclerc, equivocándose. Creen que la prioridad es mejor, para Leclerc es mejor que lo otro, pero obviamente. Ahí está. Y también insisto que es una situación más en la que estar primero es peor. Porque es verdad que el que está segundo y yo paro. Es así la Fórmula 1 a veces. Parece absurdo, pero es así. Estar primero puede ser peor en algunos, cuando son los safety car y tienes que tomar una decisión. Porque el segundo no pierde nada, o el tercero, en este caso, Hamilton. Yo paro, no paro, da igual. Lo que pasa es que esa, o sea, te entiendo, pero es una muy idea aplicarla a cuando queda una vuelta o dos. Ya, sí, no, no, cuando la de Abu Dhabi es un extremo. Claro. Pero yo digo que la duda te surge. Es inevitable que te surja en el momento. Sí, es inevitable. Sí, voy a cederle el liderato a Lewis Hamilton, no sé yo. No estoy muy seguro. Pero vamos, que sí, está claro. Pero bueno, el caso es que aquí vino el momento de la carrera. O sea, al final, el momento de la carrera vino cuando Carlos Sainz con neumático blando, Hamilton por detrás con neumático blando, Pérez por detrás con neumático blando, Alonso por detrás con neumático blando y Norris por detrás con neumático blando, le dice... No sé cómo se llama el ingeniero de Carlos Sainz. Yo tampoco. No lo sé. Bueno, da igual. Le dice, Carlos, please, deja 10 coches de distancia con Leclerc, que es el límite del reglamento, ¿vale? Como la máxima distancia que puedes dejar con el coche delante. Intenta que se escape. 10 coches. A ver si se escapa. Y defiéndete. O sea, para abrirle hueco. Y aquí viene la radio del año. No me pidáis... O sea, para mí, el stop inventing es la manera más elegante de decir no me digáis gilipolleces. Claro, exacto, totalmente. O sea, es un déjate de gilipolleces súper educado. Porque es como, no me podéis pedir estas cosas, por favor, que tengo a Hamilton pegándose detrás. No inventéis, desistid. Que el desistid se ha ignorado mucho. Pero me gusta casi más que el stop inventing. Porque después de decir dos veces stop inventing, dice desist. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Pero no me doy cuenta eso.
Eso, o sea, o lo he escuchado yo solo y estoy loco, porque que alguien la gente, me confirme. La gente se queda con el stop inventing. No, Xavi claro. Xavi es el de Leclerc, creo, ¿no? Xavi es el de Leclerc. Sí, sí. Xavi Marcos. 10 coches, tío, es que no tiene ningún sentido. Sí, no, no, yo no he escuchado lo del desist, sinceramente. Claro, es que es stop inventing, desist. Como, o sea, cállense, me gusta casi más. Sí, sí, claro, sí. Me gusta casi más. Entonces, obviamente aquí, Carlos, para mí hace algo que es lo que... revelarse. Es entre comillas. O sea, aquí Ferrari no le está pidiendo hacer una labor de escudero, es que le está pidiendo más. O sea, aquí no, Ferrari está pidiendo sacrifica hasta el podio. Una vez más, no era ni queda segundo. Una vez más, Carlos Sainz, por suerte, tiene más criterio que medio muro de Ferrari. Ahí está. O sea, yo creo que la madurez de Carlos, la experiencia y el los galones, vale, no quiero decir los cojones, pero los galones se anteponen y es capaz de sí, hay que tener cabeza muy fría, ¿eh? Claro. Y probablemente hay que tener un contrato hasta 2024 para hacerlo también. Hombre, claro, también te digo. Que a lo mejor no tiene contrato y tiene que entrenar. Pero hemos visto casos de otros pilotos que nunca han discutido cualquier orden de equipo. Sí, no. Es... Y a mí me gusta que aquí, Carlos, sin estar demostrando en talento merecerse ser el uno de Ferrari, al menos desde fuera no se va a dejar pisotear. No, y al menos va a tener momentos en los que diga, mira, aprovecha, mira, en este momento, es que yo creo que Carlos ahí ya había leído que se habían equivocado con Leclerc. Lo digo en serio, es que me parece hasta labor de equipo, porque claro, si Carlos no se tira por Leclerc para adelantarle y sacar hueco, ningún Ferrari gana esta carrera. Ningún Ferrari se suba al podio. Es que por eso te digo, Ferrari, si Carlos llega a hacer lo que dice Ferrari, Ferrari se queda con Hamilton ganando o Pérez, muy probablemente Hamilton y Pérez segundo, y como mucho Carlos tercero, y Leclerc a saber dónde, porque tú te vas a creer que Carlos, o sea, te vienen los leones, y tú te crees que vas a poder frenar a los leones, que encima cuando te adelanten, ¿te crees que los va a poder parar Leclerc? Si y le no van a quitar... frenar, y sobre todo en Silverstone, no puede, tío. No puede, es que en Hungría lo frenas. Claro, en Hungría te hace el Alonso. Pero en Silverstone no lo frenas. Sí. Claro, en Silverstone no lo frenas. Es absurdo, no frenas, tío. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Aquí, Carlos, es que corrija el equipo, ¿vale? Como en Mónaco. Sí. Van dos carreras que él ha sacado un extra de puntos que no hubiese sacado haciendo caso al equipo. Y a la vez que Leclerc le han perjudicado. Yo no sé hasta qué punto. Bueno, pero Mónaco, Mónaco fue distinto. Mónaco él hizo, su estrategia la hizo él. Ahí no afectó, o sea, no fue un enlace con Leclerc. No relativa, sí. Aquí sí que había un enlace directo con Leclerc. Evidentemente. Me hubiera gustado escuchar radios de Leclerc porque, por lo que sea, desde esta parada no pusieron ninguna. Me gustaría saber si a lo mejor él mismo pidió quedarse con duros en pista. Que tampoco lo sabemos, ¿eh? Que igual estamos aquí especulando, pero como no sacaron ninguna radio de Leclerc. No sé. Pero en ese momento Carlos dijo, mira, me parece muy bien que queráis que sea el piloto número 2. Pero a mí no me apetece. No, y es un puñetazo sobre la mesa. Y sobre todo, si me vais a pedir algo, pedidme algo coherente. Que tenga sentido. Que tenga sentido. O sea, yo entiendo. Es que de hecho, que fíjate, si yo esa radio es desesperación de Ferrari. Es desesperación, es frustración de haber visto que acaban de tirar la ventana. Por la ventana. Era más inteligente pedir, en el caso de querer poner una orden de equipo como una catedral, pedirle a Carlos que adelantara rápido a Leclerc, que Leclerc se le pegara al DRS y a ver si de esa manera, con los duros, difícil, podía aguantar. Difícil. No, pero. No, la carrera pero era más. Ya, sí, era más. Era más viable. Era más lógico que pedirle, quédate detrás. No, tenía ningún sentido. No tenía ningún sentido. Pero bueno, se quedó fuera de la lo pelea. Lo que proponía Ferrari era peligrosísimo para Ferrari. No eran conscientes. Les estaba cegando su convicción de lo de los duros. La obsesión de que Leclerc tenía que ganar la carrera. Y es verdad que se la merecía. Pero tío, una vez que sabes que ya tienes el pastel en la cara, pues tendrás que tomar decisiones coherentes. No seguir haciendo absurdeces, ¿no? Ahí está. De hecho, lo que más pide, o sea, lo que hace Carlos Sainz es asegurar la victoria para Maranello haciendo esto. Si no, ya digo, es que no hubiera ganado ninguno. No hubiera ganado ninguno. Y veremos. Porque no, porque además, es que no podían estar más equivocados en Ferrari, macho, porque anda que no quemaron Hamilton, Pérez, Sainz quizá menos, ¿no? Pero Hamilton y Pérez, anda que no quemaron el neumático blando en esas 12 vueltas. Ya ves. Ese neumático blando podías haber hecho 25. Totalmente. Porque no se puede hacer más trayectorias distintas, ni más pasadas de frenar, ni más nada con esos neumáticos. Entonces, una paliza al neumático brutal, la verdad. Fue increíble. Y es una pena. Que Ferrari haya tirado este doblete, porque para mí este era un doblete. Tiene un par de plátanos, dice. Tiraron el doblete y
mucha gente pregunta, ¿no? ¿Qué hubierais dicho vosotros si hubiera sido Carlos que se hubiera quedado en pista con Duro y le cree que quedara con Blandos? ¿Estaríais rajando contra Ferrari? ¡No! O sea, quiero decir, sí, pero me explico. A mí es que me la pela Ferrari. O sea, voy a lo de siempre. A mí, cuando Ferrari... dice, no, déjale pasar... A mí no me gustan las órdenes de equipo, lo que hemos dicho siempre. Entonces yo no las quiero. Si yo fuera accionista de Ferrari, lo que pasó ayer, igual pedía responsabilidades, ¿vale? En general. Porque creo que desde el principio se tenía que priorizar el Leclerc, pero priorizarle bien. con la estrategia acorde al resto, ¿vale? Y con mucho jugarte la cosa y decir, vale, si creemos que los duros van a llegar hasta el final, venga, pues que se los quede Sainz a ver si hay suerte. Ya está. Pero, como lo que soy es un aficionado a las carreras, yo lo que quiero es que pase lo que pasó. Que veamos cómo Leclerc y Sainz pueden pelear limpiamente por posición y adelantarse uno a otro. Y no pasar nada. 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 Ni se rozaron. Fue muy espectacular, muy al límite, un poquito hasta por el piano, tal, no sé qué. Sí, pero no hubo toque. No hubo nada. Porque hay pilotos que son lo suficientemente buenos para saber adelantar a su compañero de equipo. A lo mejor en Alfa Tauri esto no pasa. Y por eso pasó lo que pasó. Hostia, fue vale, buenísimo. Claro, claro. Porque no da, no entra, ¿no? Pero, tío, yo creo que Leclerc y Sainz han demostrado en Fórmula 1 durante suficiente tiempo. Bueno, Leclerc con Vettel no tanto, ¿no? A lo mejor, pero han demostrado durante bastante tiempo que, coño, se merecen la oportunidad de que les dejen luchar. Y que no les pidan tonterías. Y, de hecho, no sé hasta qué punto Carlos Sainz le ha... Después del famoso Stop Inventing the Sist, le dijeron, ah, bueno, venga, ok. O no se lo dijeron. No lo sabemos. No sabemos la respuesta que no tuvimos. No sabemos qué respondieron. No. La respuesta no la tuvimos. Yo entiendo que dirían algo como, ok, copy, copy o ya está. Lo mítico. Copy, vale. Copy y tal, cuando, ya está. Cuando te dicen algo y no sabes muy bien qué decir, copy. Vale. Claro, eso es. Y al final consiguió pasar a Leclerc. Y además aquí, el último ya golpe de suerte, pues si quedaba alguno, Leclerc se pone a hacer un defend like a Lion involuntario. Espectacular. Que flipas, se pega unas vueltas con Hamilton y Pérez que para mí superan aquellas famosas vueltas de las que hablamos siempre, sí, de Leclerc y Verstappen del 19. Ya, lo que pasa es que esto está en desventaja, pero vamos, que hace una defensa espectacular. Es que todavía por eso todavía parece más espectacular, porque digo, joder, es que el tío estaba en desigualdad y porque Alonso no se atrevía a meter el morro. Yo creo que Alonso estaba detrás y dijo, no voy a meter el morro porque es que este quinto puesto está de puta madre. Sí, que otra vez que me... Bueno, Ocon no podía quedar delante, pero bueno, hubiera sido muy gracioso que sacas un cero de aquí. Pero aguante, le gana la posición a Norris, que era importante. Sí, sin duda. Yo... La mejor carrera del año y de las mejores que he visto. Ha sido Sí, hasta el final especialmente... Bueno, hemos hablado mucho del final y no hemos hablado de las maniobras lamentables. Dale tú. No, pues yo me puse a verlas. Bueno, me puse a ver el final así en plan detallado y empecé a alucinar. Ya. Empecé a alucinar. En el calentón no te das cuenta porque estás nervioso y haces. Yo me di cuenta de la atajada de Pérez. Que digo, primero, ataja. Que yo entiendo que estaban todos a mil por hora, tal. Pero mete una atajada que perjudica a Leclerc porque le obliga a irse por fuera y eso permite que Hamilton pase por dentro adelante a los dos. Esa fue la primera. Que ya digo, coño, si vas a atajar. O sea, primero, habrá que anotarlo para ver si hay que sancionar o no. Y además, coño, es que estás perjudicando a Leclerc. Y después, justo dos curvas después, Pérez echa a Hamilton. Creo que es, ¿no? Por el exterior de la... Y digo, pero bueno, que habiendo hecho un carrerón Checo Pérez, pero esto hay que decirlo también. Echa... Para mí son... O sea, la de Leclerc y Pérez... Creo que Leclerc tampoco lo hace bien porque le echa fuera de la pista. O sea, es la de Leclerc y Pérez. Ya, bueno, sí, bueno. Es la de Hamilton y Verstappen en Monza 2021. Pero la única diferencia es que aquí no había una salchicha para volver a la pista por donde estaba Pérez. Ya. Si llega a haber una salchicha, se sube encima el coche. Se sube encima, sí, totalmente. Otra vez. Pasa. Entonces, es la única diferencia, ¿eh? Para mí es la misma maniobra, solo que acaba con Pérez, bueno, pues adelantando y tal, y poniéndose en paralelo. Y yo creo que mínimo se tiene que haber investigado. Yo creo que. Y es verdad que en el momento te quita el subidón. Esta es la historia de siempre, ¿no? Te quita el subidón, la pelea estaba siendo espectacular, lo estamos gozando. Coño, pero... Que la FIA no está para el espectáculo. Yo este año te estaba teniendo la sensación de que estaba viendo peleas en las que se estaban respetando el espacio. Sí. Es que el año pasado fue un circo. Sí. Era todo el mundo haciendo la de yo voy por dentro. Habían intentado aguantar el circo y ya empezado. El año pasado era yo voy por dentro y ya tú si eso frena por fuera. Porque yo espacio no te voy a dar. Entonces, yo quiero ver lo que he estado viendo hasta ahora. Que son peleas con dejándose espacio. Siendo limpio, y esto ha sido un despropósito. O sea, Leclerc con Pérez, después Pérez con Hamilton, después hay una que Leclerc echa a Hamilton. O sea, esto es un puto circo.
Y para mí la más sucia de todas es la de Verstappen y Mick Schumacher, que luego la hablamos. Bueno, pero Verstappen, esa también. Le saca Mick Schumacher de pista en la de antes de tal, que es de acojonante. Pero sí, ahí tenía que haber habido sanciones, yo lo digo en serio. Sí, no, yo también lo digo, lo pienso de verdad. Creo que a Verstappen le podía haber caído 5 segundos y a Pérez se le podía haber investigado. Claro. Se le podía haber investigado. Es que ya este año está sentando un precedente, tío. Pero esta es la historia de siempre. Hasta ahora estaban calmaditos y ahora ya vía libre. O sea, ¿alguien duda de que si Wang Yuzhu le hace a Pierre Gasly la siguiente carrera lo que Pérez le ha hecho a Leclerc o lo que Verstappen le ha hecho a Mick Schumacher, no hay investigación? Lo de siempre. A Giovinazzi era muy fácil sancionarle o investigarle. Lo de siempre. Y Leclerc dice bueno, zigzagueando en la recta, correcto. ¿Viste las declaraciones de Fernando, no? Sí. Es la polla, tío. Sí. Sí. Fernando, yo quiero a Fernando más que a mi propia familia, pero casi que prefiero que se vaya callando la boca porque al final, tío, le van a sancionar en 2 de cada 3 carreras. Pues yo creo que le suda la polla, la verdad. No, pero sí, es que además, le suda la polla, pero está pasando lista. Es que al final se quema en el. Yo me río, me hace gracia la declaración en inglés, es bastante graciosa porque dice, no, sí. Leclerc este tal. No, he quedado cuarto yo, dice. Porque no, eso lo dice porque en español, lo dice, sí, en español dice que es cuarto, supongo, ¿no? Sí, pero en inglés dice que, bueno, que supone que Leclerc, si a él le hayan puesto 5 segundos, con todas las que ha hecho Leclerc serían 15 segundos, ¿no? Lo decía así tranquilo. Sí. Pero quitando los memes y que me hace gracia como lo dice, porque lo dice de una manera como natural, ¿no? Como dándolo por hecho. Sí. No, cuarto, supongo, ¿no? Sí. Quitando eso, tiene razón. A mí ya me está empezando a tocar los huevos. Porque es que tiene razón. Y a él le sancionan. Cuando le sancionan, creo que tiene razón. Pero. ¿Y los demás? ¿Qué pasa? Si la discusión no es si tiene razón, la discusión es si le está saliendo rentable. Bueno, pues. Yo creo que a él ha llegado un punto en el sudapollimbo que... No, si alguien puede hacerlo, desde luego, o sea, si alguien ya le suda 3 cojones quedar cuarto, que quedar décimo cuarto, está escandaloso. Me está empezando a molestar, al principio te reías por cómo lo dice tal, pero es que yo ayer estaba diciendo, tío, es que tiene razón, cojones. Sí. Tiene razón. Sí, porque además en Miami fueron muy... Para mí la de Miami, por ejemplo, es la más escandalosa, porque la de Canadá me parece justa. Sí, pero si la de Canadá está bien, pero coño, hazla también aquí. Coño, que es que hay un tío que está. Tengo que decir que viendo las dos me parece más exagerada la de Canadá. Pero bueno, que sí, que se podría haber investigado. Es que ni siquiera se habría investigación. Que la clave es que ni se habría investigación. Claro. Aunque Alonso da por hecha una sanción que ni se había empezado a investigar. Que esto es gracioso. Pero bueno, en fin, esto es cómo está funcionando ahora la categoría y la FIA es una broma de mal gusto y Michael Masi era solo el títere y el maniquí que era la cara de un problema mucho mayor. Y este año, pues falta alguien que ponga las cosas en su sitio, tío. Falta alguien que diga, oye, esto se puede hacer, esto no, y punto. Tienen que rodar muchas cabezas y ninguna de las que conocemos. ya, seguramente, sí. Ninguna de las que conocemos. Así que nada, yo qué queréis que os diga. Estamos echando de menos cosas del año pasado. No a Michael Masi en concreto, pero sí que al menos el año pasado, cuando intentaba ser transparentes, le veía mucho las carencias el cartón a la Fórmula 1, ¿no? Que esto también es jodido. Pero, joder, casi que lo prefería, tío, verle el cartón, porque ahora es que sé que me están. O sea, ahora siento otra vez que me están engañando, ni siquiera lo está haciendo, ¿no? ¿Cómo es? Ahí está. Entonces, bueno. Eso tiene razón. El problema es que cambian los comisarios cada. Tendrían que ser fijos, tío. ¿Tú quieres un criterio? ¿Quieres un criterio unificado? Entonces vas a tener que tener a las mismas personas siempre tomando la decisión. No puedes tener. Entonces tienes que pagarlo más, seguramente. Bueno, no pues querrás, coño, eres la FIA. Claro, cojones, claro, tío. Y si puedo hacer un anuncio de FIA Action Rafa Safety con. Vale, me lo paso bien. Sí, claro, tío. Claro. En fin, Lo de Spa fuera del calendario, por favor, no, ni me lo mencionáis porque vamos, yo me vengo abajo. Si queréis, ahora hablamos de cosas que no sean la carrera, pero. No, a ver, la carrera, ¿qué es lo que nos queda? Ah, la carrera. No, no mucho, ¿no? Oye, hay previa de Austria. Hostia, verdad. Y Sprint Race, ojo, Primero punto de Mick Schumacher, tenía que putado, que me alegro. Ah, es verdad, cierto, sí. Vale. Buena carrera. Sí, señor. Hablamos de mierdas que no sean Austria. Y ya no metemos con Austria. Vale. Venga, yo lo de Spa no lo quiero mirar, Sé que hoy han vuelto a crecer los rumores. No, yo tampoco. Cuando he leído el comentario he dicho, por favor. Es que como quiten Spa del calendario. O sea, yo. Como decía Mourinho. Si hablo. ¿Cómo era? No sé. Nunca me acuerdo de la frase esa de mierda, tío. Si hablo, me meten en la cárcel. ¿Sabes qué es lo que más me jode? ¿El qué?
Es que me lo creo perfectamente. No, y tanto que te lo crees, yo también. Yo también. Es que ese es el problema. Me lo dices hace 10 años y me río. A quitar spa Franco Champs. Anda. Ahora ya. Me lo dices ahora y me lo creo. Claro que te lo crees. No puedes no creértelo. Es un problema. Es un problema grave. Porque, o sea, recordemos que la Fórmula 1 ha hecho algo sin precedentes. O sea, ya está mal correr en según qué sitio se corre, ¿vale? Todo esto ya va pasando desde antes de Liberty Media, ¿eh? No, no tal. Sí, pero es que ahora encima. Pero claro. Lo que creo que sienta un precedente peligrosísimo para la categoría. A quitar joyitas. No, aparte de eso. Ah, es que bueno. No se está hablando suficiente. Pero lo de comprar el terreno para un circuito que se ha hecho en Las Vegas, comprarlo tú. ¿Quién ha comprado? ¿Es algo? La Fórmula 1 ha comprado el terreno de Las Vegas para hacer el circuito. ¿En serio? Sí. O sea, imagino que luego pagarán un canon, ¿vale? O no sé cómo lo harán. Hostia, pero eso es si no me equivoco, porque a Mónaco tenía el tratado este de, bueno, no les cobramos porque en Mónaco es histórico tal. Totalmente. Pero Las Vegas, el terreno de Las Vegas está comprado por la Fórmula 1 para hacer el circuito. Entonces, claro, 100% se va a correr durante los próximos 100 años en Las Vegas. Sí, sí, tal cual. O sea, quiero decir, no. Fue Ibai. No es. No, de hecho, Ibai, no es Madrid, Ibai ya compró los trenos. No es Madrid mandando una cartita. Oye, nos gustaría tener un gran premio. No, es. Toma billetes y te compro ahora mismo esto aquí. La va a comprar, lo va a alquilar los derechos, coño. He dicho comprar, sí, tenéis razón, perdón. He dicho comprar los tal. Pero que. Los derechos, que se están cargando los gastos. Los terrenos. O sea, que digamos que los gastos, como que los va a pagar la Fórmula 1, ¿vale? Sí, sí, claro. Aviso que no lo he leído a fondo todo esto. Si me estoy colando algún dato, me acabo de enterar. Ah, yo he leído eso de que le va a pagar los gastos. O sea, que no hay una titularidad de. Me he quedado loquísimo cuando has dicho que compraba el terreno. Me he quedado loquísimo. Sí, perdón. Es que digo, no estoy entendiendo nada. Perdón. O sea, he dicho comprar el terreno, es una gilipollez. Tenéis toda la razón del mundo, porque es cortar calles. Pero que lo va a pagar. La fiesta la va a pagar la Fórmula 1. ¿Vale? En resumen. Yes. Entonces. Es que es un precedente peligrosísimo. Es peligroso, sí. Se vienen cositas, ¿eh? Claro, si ahora vamos a hacer que sea la Fórmula 1 la que decía dónde correr pagando, o sea, quiero decir, no me gusta nada. Y en este nuevo modelo de negocio, entiendo que quieren hacer de Las Vegas un nuevo Mónaco, entiendo que incluso quieren cargarse Mónaco también con el tiempo. Y me creo que se quieren cargar Spa. Joder. Es que me lo creo. Me quitan Mónaco y Bélgica del calendario. Y nos vamos a tener que, joder. Y nos vamos a la mierda, Te has tocado, Te veo hundido, Sí, me jodé. Te veo completamente hundido. Porque hostia, te has quedado ahí mirando para abajo. Se acabó, Se acabó esto. Que yo. Esta mierda me va a gustar aunque se corran un parking. Ya. Hombre, claro, por supuesto. Vale, veremos las carreras, no sé qué, sí, pero tío. Claro, sí, pero tío. Mira que somos lo menos nostálgicos, lo menos boomer, lo menos. Es que los motores de antes sonaban más y tal. Totalmente, sí. Es que se tiene una pinta. No, tiene una pinta horrible esto. Fórmula 1, amigos. A mí me gusta. Pero es lo que hay. También os digo, a mí me gusta que. O sea, yo. Mientras no me pegue la Fórmula 1 de manera directa, voy a seguir criticando esto. ¿Y cuando te pare? Pues dejaré de criticar esto. Claro. Igual que tú. Cero carbono en 2030. Y aparece Fonsa aquí poniendo el cartel. ¿Te imaginas que de aquí a dos podcasts empezamos a decir, buah, ¿sabéis que está guapo? La agenda 2030 está de la Fórmula 1, el NET. ¿Sabéis qué es sano para el planeta? Buah, Aramco. Aramco es lo que está. Todo lo que está bien. Y ponemos ahí Aramco en pantalla enorme, ¿no? O sea. Claro. Aramco es todo lo que está bien. Nosotros en pequeñito. Aramco en. Hay que crear nuevos circuitos históricos. Sí y no. Los circuitos históricos no se esfuerzan, surgen. Claro, exacto. No os puede forzar. Totalmente. Aunque no lo renuevas hasta 2030. Como es el de Qatar. Pero en fin. Fuera de Fórmula 1 como tal, no o sea, fuera de Fórmula 1, perdón, fuera de Gran fuera Premio de carrera. Lo que surja. No he escuchado nada. Ah, quería enseñarle al público, Javier. Hacemos un pequeño off topic antes del Gran Premio de Austria. La camiseta del mejor Final Fantasy. ¡Ah! ¡Hostia! No puede ser. El mejor Final Fantasy. Es que sabe que me cabreo, es que lo sabe. El mejor. Ahí está. Bueno. Quería mostrarse a la gente que sabe. Ahora ha dicho, coño, pues verdad, el mejor Final Fantasy, la verdad. Uf, el comunicado de F2 sobre VIPs.
Los manifestantes ya lo hablamos antes. Pero eso no lo hemos hablado. Oye, por cierto, voy a encender el foco, ¿vale? Permíteme un segundo. Sí, porque está quedando sin luz ya. Eso no, sé que está yendo la luz. Eso lo hemos hablado ya, tío. No, hablamos del despido de Vips, pero no del comunicado a Fórmula 2. Que yo me cabré con eso. Me cabré con eso. Hay que ser muy cobarde. Vale, espera que se va Javi. Pero vamos, os voy anticipando el tema. Yo ya lo comenté por redes sociales, pero hay que ser muy cobarde para ir para hacer lo que hizo la Fórmula 2. Ahora hablamos con Javito. Hablar de Pecco Bagnaia de motos, me la pela Pecco Bagnaia. Cualquier cosa que haya hecho Pecco Bagnaia esta semana, me suda la polla tanto que te asusta. Te lo aseguro. No hay nada que haya hecho. Ah, Pecco Bagnaia le ha pegado un tiro a su abuela. Bueno, entonces lo podemos comentar. Me parece un disparate. Pero me da absolutamente igual Pecco Bagnaia. Lo siento. Le ha fichado Toro Rosso para correr. Le ha fichado Alfa Tauri para correr. Conducir borracho y tener un accidente. Pues chicos, es un puto problema. No voy a hablar, no vamos a hablar de motos aquí. Hola. Bienvenidos a un nuevo podcast de Bolidos. Hola, ahí está. No, que me estaban preguntando por Pecco Bagnaia de motos y me suda la polla las motos y Pecco Bagnaia. A ver, siempre en este canal se exige respeto hacia las motos. No, ya ninguno, se acabó. Ya ninguno. Vale. Ya ninguno. Tenéis un vídeo en el canal mío principal, por cierto, hablando, o sea, haciendo un quiz de motos. Es graciosísimo. No tengo ni idea. Ah, sí, me lo dijiste, es cierto. Me lo dijiste los días. Te echaron unas risas. Tengo que verlo, sí. Vale. Lo de Jory Vips, ¿vale? Que estaba aquí anticipando. Pero eso no lo hemos hablado, ¿de verdad? No, o sea, hablamos del despido en su momento. Y de la N palabra. Pero lo que no hemos hablado es el comunicado de la F2. Que hizo después de que el equipo de F2 le dijera que va a seguir corriendo. Yo quiero cerrarlo rápido, ¿vale? Porque como el otro día, no venimos aquí a hablar de racismo, si el racismo está bien o mal, porque eso no es discutible, el racismo está mal, ¿vale? Y cualquier persona que no piense eso es un putísimo subnormal que sobra en el chat de Javi o en el mío. Al menos en el mío. Y supongo que en el de Javi también. Oye, un poco de respeto, por favor, ¿eh? Un poco de respeto, bueno, ¿eh? Ya te por hecho que sí. Entonces no vamos a discutir de eso. Ni de las gravedades que tiene históricamente la palabra, ni tal, ni si tal. Hablamos en su momento que el contexto es lo más importante y que sin contexto vale mierda una palabra. Vale verga. Pero, vale verga. Pero lo que ha hecho la Fórmula 2 ya no es relativo a esto. O sea, primero, el equipo Hightech, que es el equipo de Jory Vips, para mí, de manera ejemplar, me vais a permitir decir, dice: somos conscientes del error que ha cometido nuestro piloto, ha pedido disculpas, creemos que todo el mundo merece una segunda oportunidad y por nuestra parte va a seguir compitiendo, creemos en las segundas oportunidades, no en las terceras. Y queremos que demuestre sobre pista y con sus actos tal, que no es lo que se le está acusando, ¿vale? Aquí Hightech hace algo que es valiente ahora mismo, que es mantenerle en el equipo. Ya porque ves. Las presiones indicaban lo contrario. Y para mí es un ejemplo de lo que yo habría hecho en su situación. Si fuera un jefe con dos cojones, a lo mejor yo me hubiera acojonado y lo hubiera despedido. O sea, tendría que verlo económicamente que me sale más rentable. Y lo mantienen en el equipo y dicen: mira, damos segundas oportunidades, no tercera, me gusta eso, ¿vale? Porque al final, quieras que no, lo de Jory Vips es un error. Aunque nos parezcan desproporcionadas las consecuencias, es un error porque hay que ser muy tonto para no saber lo que significa esa palabra y el cuidado que hay que tener y tal, siendo lo que eres. Y aquí la Fórmula 2 hace un acto de cobardía. De cobardía pura. Que es hacer un comunicado diciendo que no comprenden la decisión del equipo Hightech. Que no es la que ellos habrían tomado. Es que tocas de los huevos, ¿eh? Y que van a monitorizar a Jory Vips y vigilar que tenga un comportamiento adecuado, unas cosas así. ¿Quién coño es la Fórmula 2 para monitorizar nada ni para dar su opinión sobre qué piloto debe correr en qué equipo? Si te parece indignante que Jory Vips, por decir la N palabra jugando a un videojuego, esté corriendo en tu categoría. ¡Eres la Fórmula 2! ¡Baneale! ¡Fuera! Totalmente. ¡Coges a Hightech y le dices! Menos lecciones. ¡Claro! Y más. ¡Claro! Actuar, ¿no? ¡Claro! Buenas tardes, Hightech. Este chico no va a volver a competir en una categoría FIA. No, y cuando digo F2, digo F1. No, nos parece mal, no sé. Claro, coge y dices, no. Y vas, y con dos cojones le dices a Hightech: tenéis que despedir a ese tío. Y Hightech te dirá: ok, págame la indemnización. Porque tendrá una indemnización, porque ese chico tendrá un contrato a final de año y me lo invento. Tendrá que pagarle 100.000 euros por no acabar la temporada. Me invento la cifra. Pues que lo pague la Fórmula 2. Mira, que nos parece tan indignante que este chico no puede estar. Tomad los 100.000 euros y fichéis a otro. Se puede criticar, se puede decir si es excesivo tal, pero la Fórmula 2 hace su trabajo. Coge y dice que este chico no corre, que esto no va con los valores de la Fórmula 1 que corremos en Arabia Saudí hasta 2058. No va con estos valores, ¿vale? 2058. ¿Ya está? Y es criticable y esto es lo que tú quieras y podemos estar aquí hablando de otras cosas. Pero esto es cobarde.
Esto es tirar la piedra y esconder la mano. Porque no estás haciendo nada, no estás realmente. No, no estás haciendo nada. Claro, no estás haciendo nada y al mismo tiempo lo que estás haciendo es el tonto, en realidad. Porque... Es tonto. Buscarte el aplauso fácil. Claro, que la gente el aplauso diga, fácil. Ay, qué buenos, no quieren a ese piloto en su categoría. Coño, que lo puede echar. Claro, pues échalo, claro, claro. Que la Fórmula 1 puede decirle mañana a Verstappen, usted no se vuelve a subir un coche, si quiere. Claro. Que no. O sea, que no es. No es. O sea, que yo entiendo que a lo mejor. No tenían. Si coge un equipo rival, Javier, o coge otro equipo y dice, oye, pues nos parece indignante que este chico siga corriendo, pues dice, bueno, te metes un poco cuando no te llaman, pero ok, tú no tienes potestad para echarle. O la propia Red Bull que dijera después de ratificar el despido, por nuestra parte no correría en F2. Eso. Vale. Pero que la Fórmula 2. Joder, los únicos que tenían potestad para decir a Yuri Vips, tú no corres, aparte de Hightech, era la Fórmula 2. Entonces, sí. No, totalmente de acuerdo. O sea, ¿qué cojones haces? Si vas a hacer algo, hazlo de verdad. No montes un comunicado diciendo que no, que estoy de acuerdo, tal, no sé qué. Y ya está, yo cuando lo vi. Leyendo el párrafo decía. No pueden ir por aquí, ¿verdad que no? No me lo creía. No, yo estaba sentido. Leyendo el párrafo y digo, no pueden ir por aquí. Y tanto que iban por ahí. Sí, sí, no, es. Pero insisto, te parezca mejor, peor el despido, las razones. Esto es otra cosa diferente. Es que es otra cosa. O sea, cambiad el tema si queréis, de decirle la palabra porque este chico hubiera sido acusado de cualquier otra cosa, da igual. La organización no puede señalar o tirarla. No puede señalar a alguien y no hacer nada al respecto. Es echarle encima a los leones, tío. ¿Sí? Es como, no te echo, pero cuidado, la que te va a caer ahora, ¿no? Porque voy a encontrar tuya. Cállate, y ya está, cállate. No quieres despedirlo, claro, no te atreves. Si no quieres tomar acción, entonces no hagas nada, no digas nada. Claro. Ahí está. Y dice el comunicado es tal cual. Es que la última frase de vamos a estar pendientes de los movimientos de Yuri Ips, que vas a poner una cámara en su casa. A Yuri Ips. La próxima vez que juegue al Warzone va a estar pendiente. Exacto. Claro. Va a tener una camarita. Hombre, ¿sabes que el micro de la Play 5 por defecto te deja el micro encendido? Van a estar pendientes de eso. Le van a hacer que streame en Twitch. Tú me streameas todos los días. Y así yo te. Me va a hacer un IRL 24-7, tonto. Y ahora, ¿te imaginas que ahora empieza a hacer directo y le hace un Prime? ¿Le da un Prime? Fórmula 2 acaba de regalar 5 suscripciones. Y que todos sean agentes de color negro. Claro que no. Sería espectacular. En fin. No sé, un acto de cobardía. Y estamos diciendo Fórmula 2, Fórmula 1. ¿Vale? Sí, claro, al final. Porque al final no olvidemos de. La Fórmula 1 no es un organismo independiente, no mágico, de tal. Es la Fórmula 1, ¿vale? O sea, dudo mucho, no sé quién es el CEO de la Fórmula 2 y si existe siquiera la figura de CEO de Fórmula 2. Pero desde luego no es un ente independiente que no dependa de la Fórmula 1. ¿Vale? Pone F2, pero todos sabemos quién está detrás de ese comunicado. Sí, o sea, al menos supervisarlo. ¿Vale? Sí. Pero bueno, indignante. Y nos vamos a Austria, yo creo, ¿no, Javier? Porque no. Sí, previa. ¡Austria! No tenemos. ¡Qué bonito circuito! No, a mí no me gusta. Mentira. Aquí, el que de vez en cuando dice que no le gusta un circuito clásico, soy yo. Quería cambiar las tornas, tío. No puedes cambiar los roles así por la cara. O sea. Se me ha notado. Me gusta mucho Austria, macho. A mí me encanta. Es de mis favoritos, te lo digo. O sea, yo. Bélgica está en top 1, pero Austria está por ahí detrás. El otro día en la lucha hice mi top 5. ¿Ah, sí? En la ducha. Venga, cuéntamelo. Quiero escuchar. Estás pensando en el próximo bolido con Javi, se lo digo. Venga, cuéntamelo. Top 5 circuitos. Primero, Mónaco. ¿Primero? Ah, sí, es tu favorito, Mónaco. Sí. Ah, no sé si alguna vez lo había comentado. Yo no lo sabía. No. Segundo, Canadá. Está bien. Tercero, Silverstone. Está muy bien también. Pero cuarto. Es un orden. O sea, no, este es el orden. Ese orden. Cinco que me gustan. Vale. O sea, porque luego de que me gustan no acabaríamos. Ya, claro. Cuarto, Interlagos. Quinto, Spa. Pero el sexto ya sería Austria. Yo sé decirte el primero, que es Bélgica. Y después no sé decirte. O sea, yo tengo ahí. Después de Bélgica tengo Austria, Silverstone, Mónaco. Por ahí. Monza, que no lo has dicho, cuidado. Monza sería la séptima. Es que Monza, aunque me gusta mucho por historia, o sea que estoy hablando de 7 circuitos que me alucinan, ¿eh? O sea que no os penséis que Monza por estar quinto no me gusta poco, ¿no? Pero las diferencias son muy chiquititas, pero estaría ahí. Y sí, Monza sería la séptima, seguramente. Nah, Monza es espectacular. Y mola el octavo, es que hay tantos que son tan buenos, tío. Que es una locura.
Yo creo que te estás olvidando. Bueno, sí, nada. Seguramente me estoy olvidando. Lo pesé en la ducha un rato, Javier, tampoco me puse. Ya, ya, sí, sí, no. Joder, demasiado ya. Que yo no soy capaz ni de ordenarlos, creo, en 10 minutos. Es que yo tampoco me había molestado nunca en ordenador. Estaba duchándome y digo, bueno, pues. Es que me cuesta, de verdad, ¿eh? Que yo no sé decirte. Sí, bueno, difícil. Una lista así, una por es difícil, es difícil, es difícil. Igual que de juegos favoritos, sabemos que son Final Fantasy XV y Mass Effect en tu caso. En circuitos es más. Qué juegazo el Mass Effect, ¿eh? Buah. ¿Te gusta más el Mass Effect que el Final Fantasy XV sin haberlo jugado, eh? Ya ves. El capítulo 7, espectacular. Del Final Fantasy sí, está bueno. No, no, no. No sé si va por capítulo, la verdad. No va por capítulo. No, ya, me imagino. A ver. Ah, hostia, ahora en serio. Es un circuito súper básico, con cuatro curvas. Sí, no, es muy simple, muy simple. Charreta, tal, cuatro curvitas, dos enlazadas así un poco rápidas, tal. Las dos finales, que son. Y ya está, es bastante simple. Me flipa. Pero oye, está muy guapo, está muy guapo. Está muy guapo, está muy guapo, está muy guapo. El Red Bull Ring. Yo creo. ¿Tú crees? Que es fácil ver una buena carrera. Sí, es un circuito. Porque en Austria es que no recuerdo haberme aburrido en una carrera. Es un circuito que da. Tiene una buena base para tener. Buenas carreras, tío. Tiene una buena base. Va a haber. Puede haber mucho trenecito de DRS. Ojo, esto es cierto, porque hay mucha recta y mucho tal. Hay mucha recta, sí, pero. Bueno. Pero yo creo que esto va a ser un espectáculo de no creértelo. O sea, yo creo que Austria. Y sobre todo, la Sprint Race tengo muchas ganas, tío. Tampoco. Ya, es verdad. Es que es la primera Sprint Race en Austria, ¿no? Buah, ya ves. No. Eso puesto. ¿No? La del año pasado fueron Monza, Gran Bretaña y Brasil, ¿no? Es verdad, tío. Esto es la zona del mundo. Sí, sí. Es la primera en Austria. Es que creo que es un circuito al que le va muchísimo el formato Sprint. Austria. Sí, 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 sí. Sí, 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 yo creo que también. Uf, qué ganas tengo, Qué ganas tengo de este Austria. Bueno, entonces, ¿qué hacemos tú? Predecimos. ¿Qué es lo que hicimos el año pasado? Es que no me acuerdo. En las sprint, para predecir. Dijimos ganador de la sprint y podio de la final. Creo que dijimos eso, ¿no? Y la pole nada. Y la pole. La pole no la pele. La pole, sí. Ganador sprint. Eso es. Venga, sí. Venga, ok. Me gusta. Venga. Hubo dos carreras en 2020 y por eso me estaba confundiendo yo. O lo de, la de Estiria, claro, y la de Austria. En el 2020 hubo dos, exacto. Vale. La de Estiria ya. Venga, empezamos por la Estiria fue el primer podio de Norris, ¿no? ¿Puede ser? La del escenario 7, ¿no? Creo que sí. Sí. No sé si fue la primera o la segunda, no me acuerdo. Yo tampoco. Venga, va. Pole, o sea, clasificación, ¿no? Es que no sé cómo se llamaba, ¿cómo se decía eso? La pole. ¿El ganador de la Sprint Race qué era? La pole. El ganador de la Sprint Race era la pole. No, la pole es el viernes. ¿Y el ganador de la Sprint Race ahora es ganador de la Sprint Race? ¿Oficial? O sea, ¿cómo era? ¿Piloto más rápido el sábado o algo así era? No, o era la pole. Hostia, no me acuerdo. No me acuerdo, tío. Bueno, da igual, oye, nosotros nos entendemos. ¿Pole? Con la fecha nos entendemos. El que gana el viernes, el que gana el sábado, el que gana el domingo. Exacto. Clasificación del viernes. A eso vamos. Primer clasificado de la clasificación del viernes. Yo voy a decir. Hostia, estoy dudando, Yo voy a tirar tablero. Verstappen. No, pues no he tirado tablero, voy a decir que es Sainz. Lo toma por culo. Bueno. No va a dejar de liderar sesiones. Va a chupar, va a liderar todas las sesiones. La racha continúa, ¿no? No pausemos. No, pero en serio, creo que. Quiero ver a Ferrari, ese circuito. Fue curiosidad. Mira. En principio, Red Bull, todo indica que van a ser ellos. Y todo me indicaría Verstappen, pero. Voy a apostar por Sainz. El año pasado se corrió en Austria, ¿verdad que sí? Sí, ¿verdad? Vale, sí. Sí. Me estoy acordando que fue creo que de las primeras carreras que Carlos empezó a rodar fuerte con Ferrari. ¿Sí? O sea, fue mejor que Leclerc. Fue una de las carreras en las que fue mejor que Leclerc. Entonces, este año. Pensando no en tengo... Austria, que ¿en Austria ganó Verstappen o ganó Hamilton? El año pasado. No me acuerdo. Verstappen, yo creo que fue paseo de Red Bull. Pero. Me suena que sí. O sea, he pensado, pole de Carlos. Digo, a ver, el año pasado fue muy bien respecto a Leclerc. Pero es que el coche no es el año pasado. Entonces, por eso he dicho Verstappen. Ya. Es que creo que me da rabia porque fue. Bueno, muy bien. O sea, yo estoy apostando a que pasa algo raro, ¿eh? En esa clasificación del viernes, porque si no, Sainz no se lleva esa pole. Ya. Ah, bueno, vale. No sé. O sea, realmente por rendimiento puro es Max. Indiscutible, yo creo. Pero bueno. ¿Quién te gana la Sprint Race esta? La Sprint Race. En tus books. ¿Quién gana in my books? In my books, joder, Verstappen. Disculpen mi máxima originalidad, pero es que yo qué sé, tío. Sale primero.
no sé. Yo aquí, no sé, voy, no sé. Yo aquí voy a Verstappen, o sea, ahí le dura la. O sea, Verstappen va muy rápido, también gana la sprint. Sí, yo creo que Red Bull aquí va a ir fuerte. Lo cual significa que Red Bull va a ir como una mierda. Esa es la traducción real, ¿vale? Evidentemente. Vale. O sea, ganado. Que nadie dude en ningún momento. Yo digo, clasificación, mejor clasificado. Verstappen y pole, o sea, y victoria de sprint, Verstappen. Y ahora, carrera final. Cualquiera que nos conozca sabe que hay que apostar a todo esto que lo gana Hamilton, ¿vale? Exacto. O sea, ahora hay que apostar que lo gana Hamilton. Exacto. Eso es. Vale. Carrera. Joder, es que ¿cómo ahora no pongo Verstappen? ¿Con qué cara vengo ahora yo y no te digo Verstappen gana? Paseo militar, ¿no? Paseo militar, dices tú. Yo creo que sí. Verstappen. Ah, a Militar Stroll. Primero Verstappen. Huele a gran. Joder, que vaya coñazo de que gran premio, ¿no? Estoy por cambiarlo porque en mi cabeza tengo un poquito más de esperanza, yo qué sé. Venga, voy a poner. Yo voy a poner. Mira. Venga, voy a tirar mi triple del fin de semana. Venga, vale. Y de verdad que creo que puede suceder. O sea, no es la típica de ya se le ha ido la pieza aquí a mi amigo. Tercera posición. Ojo, Del Gran Premio de Austria. Fernando Alonso. No, y lo peor es que no lo veo loco, tío. Es que Alpine ha ido muy bien aquí en Silverstone. No lo hemos comentado, lo hemos obviado un poco. Alpine ha ido muy bien. Es verdad, el Alpine. Sí, no, totalmente. Totalmente. Vale, que Alpine ya sabemos cómo funciona y es un coche te va a ir bien, otro va a abandonar. A ver si es suerte. A ver si nos cae a nosotros. Sí. Claro, a ver si nos cae a nosotros. Pero en una carrera con dos fantasías, ¿eh? No necesitan más. Puede rascar ese podio. Sí, no, puede pasar en alguna. Lo que pasa es que, claro. Yo lo digo, que me da igual. Fernando Alonso, tercero. Segunda posición. Carlos Sainz, primer doble podio español de la historia de la Fórmula 1. Qué bonito es ver a dos españoles ahí, Antonio. Qué bonito ver a dos españoles ahí, joder. Antonio, pero me cago en el puto Verstappen que ha ganado. Primero va Verstappen. Yo veo esto. No sé cómo Ferrari se la va a liar al Leclerc otra vez. Ya. No sé cómo. Ya, no sé. A ver, yo voy a decir. Tercero voy a decir. Buah, es que quiero creer, pero es que me cuesta. Es que quiero. O sea, me acuerdo del Carlos del año pasado en Austria, pero es que no. No quiero caer ahí. No sé. Tercero. Por cierto, en Austria todavía no entrará en vigor la normativa anti-porpoising. Esa es para Francia. Vale. O sea que aún Mercedes podría ser competitiva. Vale, pues voy a poner tercero a Hamilton. Hostia. Mira, creo que esto lo cambiaré en la parrafa fonsulera, no os preocupéis, chat. Mira, me cago en mi vida. Tercero Hamilton, segundo Sainz y primero Verstappen. A tomar por culo. Ya está. Bueno, he caído. He vuelto a caer. Bueno. He vuelto a caer, amigos. No está mal. Bueno. Verstappen fallecerá el viernes, ¿vale? Para jodernos las porras. Ya, totalmente. O sea, ahora es cuando no tenéis que apostar a Verstappen. Verstappen va a hacer un ceraco en todas las carreras. Mínimo se va a romper el tobillo. El jueves por la tarde. Mínimo. O sea, las típicas fotos que se van a hacer con el disfraz típico austriaco que siempre se hacen los de Red Bull. En esa mierda, Yuki Tsunoda le va a pisar sin querer y le va a romper el tobillo. Totalmente. Y ya está. Mínimo eso, pero puede ser un combo, ¿eh? Tobillo roto más muñeca torcida, o sea, puede ser cosa. Sí. Se pueden. Ahí está. Gana Checo, efectivamente. Bien leído, chat. No hemos puesto ninguno en el podio a Checo. No, y pues, yo creo que Red Bull va a ir bien. Pues ya está, ya pero sabéis bueno. Que va a ganar. No lo hemos puesto. Pues ya está, ya sabéis quién va a ganar. Amigos mexicanos, esto lo hacemos por vosotros. ¿A quién hemos metido? ¿Hemos mencionado? Bueno, claro. Yo he metido a Fernando Alonso porque se me ha ido la puta cabeza. Pero hombre, el bolido está para eso, amigo. El bolido está. Oye, un podio de Alonso va a caer este año. Yo dije en su día, aunque esta tenía más sentido, que Sainz iba a ganar una carrera, que era evidente. Y tú también lo decías. Que por cojones iba a ganar una carrera. Sí, claro, o sea, que no podía no ganar una carrera este año, ¿vale? Y yo creo de. No por tantos cojones, pero. No por tantos cojones, pero es bastante probable, porque al final carreras de estas hype ocurren y Alpine. Al final, Alpine creo que es el mejor posicionado de los del resto. Si ya metemos a Mercedes. Si ya metemos a Mercedes, por supuesto. Sí, porque de hecho en esta carrera no lo hemos hablado, pero bastante más rápido que McLaren de Norris, ¿eh? O sea, Norris ni le olió a Fernando. En esas últimas vueltas. Bueno, pero el ritmo de carrera fue bueno de Norris, ¿no? Por eso digo que sin ser malo es. Ah, ya, claro. Sí. Que Alonso estuvo súper tranquilo y más centrado en intentar adelantarlo de delante que. Sí, total. Norris. Que no sé, que yo esto no sé si lo hubiera dicho hace dos o tres carreras. Y de hecho, es verdad, me están preguntando por el chat que en la de Zu, en la porra fusibilidad, acerté un poco lo de Zu. Porque dije algo así como que algo le va a pasar a Zu. Ah, sí, dijiste eso. Joder, tío. Algo le va a pasar. Yo creo que lleva ya muchas carreras acabando, algo le va a pasar. Pero pensaba en fallo de fiabilidad, ¿no? Bueno, que no, le fallara no, la columna. No, casi antigua. Perder la cabeza, ¿no?
Claro, claro, la columna antivuelco le falló de fiabilidad, podemos decir. Oye, cuidado, leo en el chat. O sea, Leclerc no pisa el podio desde Miami, ¿esto es correcto? Es posible. Hostia, durísimo esto, ¿eh? Leclerc ha perdido, o sea... Leclerc, hay pocos pilotos en la historia de la Fórmula 1 reciente con menos suerte que Leclerc esta temporada, ¿eh? Sí, sí, no. Y lo digo totalmente en serio, o sea... No. Lo que le está pasando a Leclerc... No tiene sentido ninguno. Que si lo de Mónaco, que si en Barcelona abandona yendo líder, que si en Bakú abandona yendo líder, no tiene ningún sentido. Ganadora, no tiene ningún que... sentido. O sea, es una locura lo de Leclerc. O sea, Leclerc ha perdido fácilmente 40-50 puntos. Un millón de puntos. Que no es solo perder tú 40 puntos o 45, es que tus rivales lo están ganando, claro, por claro. O sea, que al final es una putada. No, Alonso no ha tenido tan mala suerte. Alonso, verdad, porque Alonso no se está jugando el mundial. En el global de su carrera deportiva, claro. No tiene rival. Pero él está hablando de una... Es que es verdad que... ¿Cuántas carreras llevamos? Pero Javi, que incluso Fernando Alonso, cuando tenía un coche para jugarse el Mundial, nunca le pasaron tantas desgracias. Yo te estoy dando la razón, coño. Que te estoy diciendo en el global de su carrera deportiva. Ah, bueno, sí, en muchos años, coño. Nadie claro, sí, en cierto, el global de su ha carrera deportiva. Ha hecho el récord de kilómetros en Fórmula 1, por cierto. Lo sé. No lo hemos celebrado. No lo hemos celebrado, tío. Estábamos muy ocupados con la victoria de Carlos. Sí, estábamos muy ocupados. Madre mía. Poco el juguete nuevo, ¿no? De como en Toy Story. Cuando dejas de jugar exacto. Con... No, pero vamos a ver, es que ha batido el récord de kilómetros recorridos. O sea, permíteme... Es como el título más random, ¿eh? Claro, o sea, tío, como... o sea, permíteme que le dé prioridad a la victoria de Carlos, ¿sabes? ¿Qué quieres que te diga? O sea... Ojalá la portada del barco hubiera sido... ¡Récord de kilómetros! Más kilómetros. No, está bien, y es chiquito, 6 grados superior de carrera. Sería increíble, más kilómetros que nadie, o algo así, un título. Ese sería la polla, tío. Madre mía. Más rodado que nadie. Fernando, joder, qué locura de kilómetros, ¿eh? Ya ves. No tiene que estar muy lejos el récord de... ¿Lo tenía Niki Lauda, puede ser? ¿El de más años desde que debutas hasta que te retiras? ¿Desde que te debutas hasta que te retiras? Hostia. Claro, o sea, es que Fernando ya 21 años ahora mismo. No, pues llegando por ahí, ¿eh? ¿No? Yo creo que Lauda en su momento, cuando se retira y luego vuelve en el 84 para ganar el Mundial aquel y tal, pero no pasa tanto tiempo, ¿eh? No. Tendría que repasarlo. Puede ser que fueran 24 en aquella época. Hostia, no sé, tío. La verdad es que no. Lo tenía Sumi. Sumi debuta en el 91 y se retira en 2012. Y después... No, bueno, pero a ver, hay un... ¿Se retira? Sí, no, pero bueno. Entre la primera y la última carrera. Perdona. Claro, no es temporada seguida. Es verdad. Cierto. Sí. No, coño, pues ya está. Tiene que estar a punto de quitárselo, ¿no? Se vienen más récords a la gente. Más récord. O sea, todos van a ser de los que vidas por ellos este año. Me hace gracia. No hay otra cosa, pero bueno. Me hace gracia que el título del directo es. Se equivocó, está yendo a Ferrari y no hemos hecho ni referencia siquiera a eso. Está ahí puesto en el título, está puesto ahí, pero. Pero porque es evidente que sí, que ya, se me ha quedado mal. Claro, joder. Sí, quería debatirlo, pero digo, no, ni merece la pena, ¿no? Está claro que sí. Concretamente, la única persona que piensa eso es Zak Brown, ¿vale? Viendo a Ricciardo ahora. La única persona que dice. Ya ves, tiene que estar diciendo, me cago. Ya el año son pasado. 30 años, son. Ya el año pasado lo tuvo que pensar. De 90 al 2000 son 10. De tal al. ¿Pero de cuál dices tú, perdón? ¿De cuál? No, que me dice uno que son 30 años, no sabéis sumar. ¿Pero 30 años de quién me estás hablando? De Schumacher, entre el 91 y 2012 no hay 30 años. Entre el 2012 no hay 20. Hay 20 o 21. Hombre, si no, nosotros teníamos un trillón de años. Y yo casi los tengo. Gravísimo. Se equivocó Sainz. Yo no sé qué hace todavía corriendo a la puerta de McLaren a decir, por favor. Era irte a un proyecto un día ahí y tal, Ferrari, no sé qué. Tartana. Una tartana italiana. Un desastre. Joder, tío. ¿Qué opinión les merece la carrera de Pérez? Pues buena, hombre, Dave, no te preocupes. Dice que llega tarde el hombre. Y Javier, claro, el Dave 82 llega tarde. Claro. Entramos en la parte favorita del directo de Juan Alfonso. Ya tengo críticas de mucha gente diciendo que esta es la parte menos dinámica y espero que siga siendo así. Claro, el objetivo es hacerla cada día menos dinámica aún. Ese es nuestro target, ¿no? Sí. A ver, ha entrado. Atención, ha entrado en el chat una persona llamada AirDave que dice, claro, llego tarde. ¿Me cachis? Ay, nada, pues ya está, pues se tiene que cansar. Nah, pues ya, estás perdido, o sea, lo siento mucho. Se tiene que ir a otro podcast porque ya no puedes hacer nada. ¡Ojo! ¿Qué? ¡Ojo! ¿Qué? ¡Hay salvación! ¿Qué me dices? Hay una manera de poder ver esto en diferido. No te creo. Yo tampoco. No la hay, lo siento. Ah, no, por un momento me había hecho ilusiones. Digo, ojalá. Ah, lo siento. Ojalá. Realmente
Claro. Estáis jodidos. Yo entiendo, claro. La situación es complicada y lo entiendo. Es complicada, entras aquí tarde y dices, se acabó, ya no puedo verlo. O sea, te planteas la vida un poco, ¿no? Yo me he pensado una cosa, Javier. Tengo que pensar una solución para esto. Y lo que he pensado es, a ver qué te parece. Igual para este bólido llega, no lo sé. Vale. Pero es crear un canal de Fórmula 1. ¿Oye? De YouTube. Que YouTube tú puedes guardar los vídeos y tal. Ojo, Y lo llamo Fórmula Fons. Oye, pues yo también quiero un canal de esos, ¿no? ¿Qué dices? No, que yo también quiero hacer uno de esos, ¿no? ¿Lo vas a hacer tú solo? Es súper fácil, yo tengo cuatro. Tienes cuatro, a cada cual más dejado todavía, ¿no? O sea. Sí. Entonces, yo. Se me ocurre como idea, no sé qué opina el chat. Idea, pues está bien. Hacer un canal que se llame Fórmula Fons. Y yo cojo este directo entero para que llegue tarde. Y lo subo ahí. Hostia. Y lo disfrutas desde el principio si quieres. Y lo paras y después das para atrás. Lo para. Hostia. Y se puede ir a tomarse un helado y volver. Espectacular eso, ¿no? Sí, te lo puedes dejar y de fondo. Y te saltas esta parte, increíble. No, esta parte te la quedas. Esta parte te la tragas, ¿no? O sea, llegas aquí y dices, voy a seguir mirando esto, ¿sí? Sí. yo no sé cómo lo ve el chat, pero yo esto lo veo increíble, ¡Chat! Pues parece bien, ¿no? Una buena idea. Yo lo veo increíble. O sea, como idea la veo la bastante. Tienes que patentarlo, yo creo, Sí. Que por cierto, ya aprovecho el doble spam, ¿vale? Según acabemos el bolidos este, bueno. No puedo hacer una raid a Fórmula Fons, pero voy a publicar los apuntes, que ya se me ha procesado. Tío, lo que tarda en procesar vídeos YouTube. Depende del vídeo. Tú con los gameplays que te lo llevas, porque claro, tú son gameplays. Yo los gameplays normalmente no los tardo en procesar, pero hay algunos que a lo mejor si hago un montón de transiciones o yo qué sé, claro, que lo tuyo es una cámara, no debería tardar tanto, ¿no? Me ha tardado, a ver, son 50 minutos de vídeo, ¿vale? O sea, bueno, los apuntes son 50 minutos de vídeo, seamos justos. También es cierto. Pero, joder, ha tardado muchísimo en procesar hoy. De hecho, acabo de procesar ahora para estar a 1080. Me ha quedado una miniatura de clickbait, tío. ¿Sí? Sin querer, O sea, mira, te puedo pasar. Esas son las mejores, las que se hacen sin querer y quedan clickbait. Son increíbles. Ah, mira, pues, si la pongo en Twitter, tú puedes pinchar para que la gente opine cuánto de clickbait tiene. A ver, no lo tengo preparado la cena, sinceramente. Pero, si. O sea, yo voy a tuitear la miniatura. Vale, te quedo la cara súper. Pero, yo saco mis caras, yo las saco. Las saco de frames del vídeo. O sea, yo no poso para cámara. Ya. No me sale el tal. Pero cojo un frame del vídeo y tal. Y hoy he cogido una que es súper youtuber. Dale. O sea, sí, está puesto. Ya tuiteado. Hostia, ya ves, parece que la. Me ha quedado súper youtuber, La voy a poner en pantalla. La voy a poner en pantalla, pero la voy a poner aquí mismo. Paso de cambiar ni la cena. O sea, Gregorio en directo, os parezco. Mira. Con esta foto. Es acojonante. Espectacular, ¡Hostia! ¡Espectacular! Es acojonante, a ver, estoy mirando a ver si. Espectacular. Ver si... Es que no, literal parece que has posado, ¿A que parece chapota? A mí no me jodas, aquí parece que has posado, vamos. Sí, así o sea, que. ¿Esto qué es? O sea, es totalmente la mítica de lo está haciendo así. ¡Hostia! ¿Pero esto qué es? ¡LOL! Hostia. ¡Batalla épica, ¿no? Pero está muy bien, O sea, oye, me gusta mucho esta miniatura, Sí, me ha quedado muy bien. ¿Tú crees que conseguiré superar a Víctor Abad en visitas con esta miniatura? Yo creo que sí. Yo creo que puede estar en la pelea, Raro será. A ver, ha posado clarísimamente. Os juro que parece que sí, pero no sé posar en las fotos. Yo me lo creo, Me está diciendo que no ha posado, me lo creo porque, porque sé cómo es. Sí, o sea, soy... O sea, es que... un idiota. Ahora, te digo una cosa, se ve demasiado bien tu cara, o sea... Parece que es una puta foto, tío, de verdad te lo digo. Sí. Y ahora en serio, no quiero hacer más spoilers de mi vídeo, pero cuando veáis de dónde sale esa cara, os vais a reír. Porque la intro del vídeo es graciosa. Pero bueno. Bueno, vamos a reír. Sí, ahí está. El vídeo lo publico ahora, ¿vale? Cuando hagamos el bolio ahí con Javi, el bolio lo publico mañana en Fórmula Fons, que ya va a ser mucho vídeo. Hay que crecer la retención de audiencia, Javier. La tengo que reventar. ¿Cómo? Lo único que funciona en mi canal, la retención de audiencia. Oye, pues no está mal, Te digo. Sí. Joder. El resto no está bien, desde luego, pero eso no está mal. Ay, ¿por qué le dais caña a F1? ¿Por qué no nos queda bien, coño? Queda bien. ¿Cómo? Que dice uno que ¿por qué le damos caña a F1? Pues porque no nos queda bien. Ah, F1, vale, pero es que pensaba que estaba hablando de juego o de, digo, ¿qué está diciendo? No entiendo. Víctor. Víctor es un desastre. Ya dijimos que íbamos a hacer la velada, ¿no? 2-1, eso ya lo dije yo. Sí, flar la hostia. Claro. Pero con palos, con un palo. Exacto. Que no nos vaya a venir. Eso es. Pues nada, gente. No sé, cerramos esto, sí, Javi. ¿O quieres hablar de algo más? No, sí, por mí está ya todo. Hostia, Marvel anuncia el primer Spider-Man gay. Bueno,
lo que surja, amigos. Pero, tío. Hostia, tío. Tenía Twitter abierto, perdón. No, está, Vale. Pero quiero decir, es gay porque me quieran decir que es gay, pero realmente el hombre va vestido de negro y amarillo, tampoco. Eso no es necesariamente gay. No te digo yo que no. Es que cuando abro el navegador se te pone ahí borroso, tío. Es increíble. Uy. Bueno, pues bien, a tope. La gente que se volvía lesbiana yendo a ver Lightyear, pues ahora se puede volver gay, si quiere. O sea, porque habría hombres que estarían rabiando por no poderse hacer gays viendo Lightyear. Entonces ahora ya, pues, claro, ahora ya tienes la opción, joder. Ya puedes. Ya estamos en igualdad otra vez, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, efectivamente. Efectivamente. Pues ya está, amigos, que me lo paso muy bien en este bólido. Muchas gracias por invitarme, Javier, otro de más. Muy, muy, muy dinámico, te ganas. ¿Cuánto hemos hecho hoy de tiempo? Una hora 42. Corto. A ver, media, ¿no? Sí, está bien. Superior a la media. La media es una hora y media. Bueno, un poquito menos. Una hora 20. Superior, ahí, a la media. Superior a la media. Pues nada. ¿Quieren mirar lo de Bagnaya? Para que la gente se calle. Venga, ¿qué es lo de Bagnaya? Que me han dicho que, o sea, que se ha chocado borracho con el coche. A ver. ¿Pero qué pasa? ¿Que ha puesto un tuit o qué? Ha puesto un tuit diciendo que iba borracho con el coche. Pues sería espectacular, ¿eh? Hace 49 minutos. Ayer por la noche estaba en Ibiza con mis amigos en una fiesta durante ese parón sin carreras de MotoGP. Estuvimos celebrando juntos mi victoria en Assen. A la salida de la discoteca, alrededor de las 3, en una rotonda, terminé con las dos ruedas delanteras en una cuneta sin implicar a otros vehículos o personas. El control de alcoholemia... Sí. El control de alcoholemia hecho por parte de la policía determinó que bebí por encima de lo que permite la ley española. Lamento mucho lo sucedido. Yo soy prácticamente abstemio y ha sido un error que no tuviera que haber... Soy prácticamente abstemio. Claro, prácticamente. Estamos de coña. Es el mítico, soy vegano, cuando te pillas comiendo... Total. Lamento mucho lo sucedido. Bueno, perdón, estoy al hecho. Pido perdón y os aseguro que he aprendido la lección. Nunca hay que ponerse al volante si has bebido alcohol, Juan Alfonso. Hostia. Gracias. Vale, ojalá alguien te saque clip durante todo este texto leyendo todo esto como si fueras tú. Porque la parte de metí las dos ruedas en la rotonda. A ver, es que claro, estoy leyendo y se ve bastante hombre, pero hubiera estado bien si hubiera estado leyendo la pantalla del ordenador, seguramente. Ah, claro. Ojalá un buen texto. Es que estaba leyendo el móvil, tío. Ah, pone gracias al final, ¿eh? ¿Cómo que gracias? Que pone gracias. O sea, gracias. ¿Qué polla tiene ese tío? O sea, suelta todo eso y dice gracias. Mi parte favorita es la de... soy prácticamente abstemio. No, eso es espectacular, ¿eh? No. A mí me gusta saber cuánto ha dado por encima. 0,87, creo que el límite es 0,20, ¿eh? O sea, que ha dado bastante por encima. ¿0,87 ha dado? Sí, eso estoy leyendo por aquí. Y el límite creo que prácticamente abstemio, poca broma. O sea, que nadie dude, que este chico es prácticamente abstemio. Por favor, chicos, es que era abstemio justo hasta ayer. Claro, o sea, hasta ayer. Ayer metieron un parche de actualización y esto de abstemio lo ha bajado un montón. O sea, le ha subido, le ha bajado las habilidades de conducción borracho y la... O sea, es peor que las cartas de Codemasters, o sea, está... Tiene las stats... 0,3 es el límite, sí. O sea, quiero decir, no soy médico, pero 0,87 no es dos cervezas, ¿eh? No. 0,87 es igual 10. Ey, te pasé prácticamente abstemio. No está mal. La primera cerveza te la cuelan cuando eres prácticamente abstemio. Dices, claro, con la puta que soy prácticamente abstemio, me la han liado. Me han pillado prevenido. Me la han liado, venga. A partir de la octava cerveza, claro, ya es tu culpa. Claro, ya no. Ahí, ni excusa. Claro. Por favor, por favor. Chica, la habías pedido sin alcohol, Bueno, entonces, ¿dónde está este chico ahora? Porque ha puesto eso ahí, ¿no? Pues supongo que yendo a una clínica de desintoxicación para prácticamente abstemios, porque... Claro, o sea... Buscando en Google qué significa abstemio, imagino. De máxima urgencia. Buscará en Google qué significa abstemio, porque es evidente que no sabe lo que significa. Increíble. Maravilloso, tío. ¿Cómo está ahí de borracho? Buena deducción. Digo, ¿este chico cómo está ahora ahí de borracho? Sí. De resaca. Espectacular. No, pero digo, ¿dónde está? En la cárcel. Ha pasado la noche en el calabozo. Creo que 0,87 no te da para cárcel. Ya, pero hombre. Si no, pero yo qué sé. Bueno.
Sí. Pero bueno. Pues nada, iba un poco cucú Bagnallas. Sí, no, o sea. Pues nada, al final me ha hecho gracia lo de Paco Bagnallas. O sea, agradezco que lo hayas pasado, ¿eh? Que antes le he dicho a uno que me suda la polla. Le he dicho uno en el chat que me suda la polla. Eso, y al final, pues mira, lo hemos hablado. No sí, está gracioso. No, un poco de lo que surja. Bueno, lo que surja. Son ruedas. Son ruedas. Es prácticamente Fórmula 1. Exacto. Exacto. Buen point. Me ha gustado. Hombre, aquí siempre atendemos a la actualidad máxima de hombre, prioridad máxima en este podcast, por favor. Hombre, tírame una raid por ahí, alguno guapo que haya. Venga, vamos a tirar una raid. Una raidecita, pero yo no doy ideas, que luego la lío. Venga, dame ideas, ya que estamos. No sé quién hay. Muy bien. Dame gente random ahí. Cosas que sean así como. Onda Cero Extremadura, ¿no? ¿Cuál fue? No, por favor. No, por favor. Gente random, pero no tanto. Menos random, ¿no? Un poquito menos, por favor. Están mis panas de equipo. Bueno, mis panas, que un día hice programas con ellos. Los de Keep Pushing, que es otro podcast de Fórmula 1, no tan bueno como el nuestro. ¿Les hacemos raid o son competencia? No, competencia. Aquí competencia no es nadie. No, permíteme, que estoy mirando. Estoy pues, mirando en los. Vale. ¿Esto qué es, tío? ¿Qué pasa? No, que estoy viendo algunos directos que me están haciendo mucha gracia. Ah. Es que, a ver, ahora hay mucha gente jugando F1-22. Ah, bueno, pues tiras a alguien de F92. Ah, no, hostia, había visto a uno. He visto en un título energía y digo, no puede ser. No, pero es que pone, la ha liado muchísimo. Tío, puto salseo, tío. Me cago en mi. ¿Energía? Ah, sí, he visto el clip de energía, es increíble. No, yo no lo he visto, No lo he visto, acojonante. O sea, es historia. Está en su prime. Pero. en su prime de entrar en la casa. Hostia, lo quiero ver ahora, Exactamente. O sea, básicamente es. O sea, hay un tío criticándole en internet diciendo. Energía es un chaval de 13 años encerrado en el cuerpo de uno de 27. Y Energía, que tiene menos luces que un barco pirata, dice, bueno, pues si entonces actúo como un niño de 13 años, lo que estoy haciendo está bien. Es coña eso, ¿no? No es coña. Hostia, es verdad que el clip se corta justo ahí, entonces no sé si se ríe después. Necesito verlo ahora. Bueno, cuando termine el directo, ya veré. No, vamos a. No, pues no, si quieres, si tenemos el directo con el clip de Energía, ya, total, sin más, lo que surja y revienta esto. Ya, a ver, me lo pasas. Si pones energía en Twitter, ¿no te sale? Ya, pero es que no sé, me da un poco pereza, la verdad. Vale, pues entonces luego lo buscas tú. Bueno, vamos a hacer la raid. Venga, vamos a hacer una raid. Que a quien tú digas, amigo. Amigo, ¿Edurne tiene canal de Twitch? ¿Esto es una broma? Le hice una raid ya una vez a Edurne. ¿Qué dices? ¿Que estás directo? ¿Edurne está en directo? ¿Edurniti? Tíraselo. ¿Pero qué dices? ¿Vivimos en una sociedad? Y le decís. ¿Qué juega? Le preguntáis si es prácticamente streamer. ¿Pero qué juega? ¿Qué está haciendo? ¿Pero qué es este juego? ¿Esto qué es? A ver. Venga, va, para adentro, venga, va, raid a Edurne, venga. Hostia, tío. Edurne que está jugando a. ¡Al Rime! ¡Es un juegazo el Rime! Sí, serio? Sí, tíraselo. ¿En serio? Es buenísimo este juego. Hostia, es español, además. De Tequila Works. Venga, va, raid a Edurne. Coño. Tíraselo. No, decirle que es prácticamente un juegazo lo que está jugando. No, pero además es bueno. Se va a creer que le están vacilando, tío. No, realmente lo piensas. Es verdad. No, me gusta de verdad el juego. No es una broma, eh. Bueno, pues nada, amigos. Edurne, me acabo de decir que tiene ganas, fantástico. Desde aquí, un saludo. Muy maja, Edurne, ¿eh? Venga. Sí, no. Una Fórmula Fonser más. Sí, ¿no? Gente, cuídense, nos vemos en otro bolidos. Aitana no está, dice. Venga, vamos allá con la red. Aitana no está, dice. Va.